Hola, 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 de nuevo mi family. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a otro nuevo directo de Fortnite. Ya sé, chavales, que habíamos dicho que íbamos a hacer directo de viernes 13, pero no sabemos qué ha pasado. Los servidores del viernes 13 no van. Entonces, por lo cual, pues no podemos estar realizando el directo, ¿de acuerdo, compañeros? Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque bueno, estamos aquí y podemos hacer esto. ¿Soy yo o se cayó el directo? Eres El directo es tú. Santos. Deja de decir ese nombre, tío. Porque estoy en los dos Santos. sitios. Porque Santos. estoy en los dos sitios y no Ya. quiero que me jodan. En la plataforma prohibida. Ahí está, y no quiero que Y me. apagues No bien. quiero que me puedan hacer streaker. Bueno. Vale, Es que porque no tengo directo molaría. mañana, neto, y ando sin canal. Neto, no entre todavía. Neto, no te. Estoy que me está cargando lo que es Fortnite. Bueno, chavales, lo voy a ir mandando de momento por las redes, ¿vale? Hasta que, bueno, Estoy mandando aquí la por gente favor. vaya entrando. Vale. Lo no SBK. Ese es el Termi. ¿Quién es ese? Termi. Ah, el Terry. ¿Ya me pusiste a mí también? ¿A dónde? En la cosa de Sí. voces. ¿Ya pillé? En el otro ya te he puesto, ¿vale? Venga, vamos a ver, chavales. Se está tirando ya por las redes sociales. No sé qué pasa, no me carga los comentarios en YouTube. Lo vamos a revisar. Pero bueno, no os preocupéis, vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lorena, bienvenida. Hablando por Zonax, aquí, bienvenido. invitado. Campi RD, ¿qué tal? Bienvenido también. Toby Pro, bienvenido. Máquina. Boris León, también bienvenido. Termi, bienvenido. Bueno, chavales, vamos a empezar a entrar ya a Battle Royale. ¿Ya estás, Zonax? Sí, ya estoy aquí adentro. Ya estoy aquí. Bueno, pues vamos a ir entrando a Battle Royals. Ya sabéis, chavales, cuando la gente se suscribe, saltan las alertas y al compañero, la Nut SBK, se le va quitando vida. ¿Se suscribió alguien? Sí, lo que pasa es que Yo. no sé qué ha pasado, se me ha Yo me quedado quedé como antes. bugueado. A mí me bugué a veces. Me sale que me voy a suscribir a tu canal y no me he suscrito. Vale, chavales, espero que todo vaya bien, ¿de acuerdo? Porque. Yo que te Ya, pregunto, ¿eh? esperaros, Yo te pregunto. esperaros. Vale, espero que todo salga bien porque lo estoy haciendo en dos plataformas a la vez. No sé cómo saldrá. Facu Gamer, ¿qué tal? Bienvenido. Pumbi, aquí llegué, NT. Entonces, ya sabéis, Aquí chavales, estamos. espero que, bueno, pues que vaya bien, ¿de acuerdo? Voy a intentar estar pendiente a los dos sitios, ya que tenemos un programita, ¿vale? Donde podemos, pues, leer los comentarios de las dos plataformas a la vez. Voy a comprar la guadaña hoy. Ay, ¿cómo Entré mierda? en el último momento. Toma. No me deja ponerme listo, no sé qué pasa. No me deja ponerme listo. Vale, espera, No me espera, espera. deja. Mirad a ver ahora si os deja darle a listo. Puedo correr normal. Ahí puedo correr normal. Puedo poner Venga, ya normal, tenemos por ahí favor. un loot para que veáis que están funcionando, chavales. Nete, ¿puedes poner el squad normal? Ojo. Estoy Sin cansado de esos zombies. zombies, estoy cansado de esos zombies ya. Venga, vale. No me deja ponerme listo. Voy a intentar salirme entre los zombies rápido. Vuelve a entrar, venga, vamos, compañero. No me deja ponerme listo, a ver. Toma. Venga, vamos a Ahora ver. sí, ¿ves? Ahora sí te ha dejado. Ahora sí. Chavales, los que no estéis en partida, saliros. Por favor, los que no estéis en el grupo de audio, saliros, por favor. Os lo agradecería. Lo que no tiene. Máximo a ver cuatro. Ahora sí, Álvaro, ¿le ahora das o te sí. saco? Ahorita. ¿Cómo se llama? Salte. Oh, no, pero también lo saco, también lo dejar sin. No le das. Me da igual. Venga, ya estamos, Entre chavales. gritamos y. Vamos, 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 Sí, vamos. cuando comiences la Bueno, partida tienes que ahora ir con los putos.
estemos en la parte principal del Fortnite, ¿de acuerdo? Empezaré a tirarlo por todas las redes sociales que tenemos para que le llegue bien a todo el mundo. Bueno, de hecho lo voy a empezar a tirar ya. Una pregunta. Dime. Ahí está. ¿Cómo es posible jugar con usted? Pues lo primero, estar suscrito al canal y entrar a través de la comunidad o entrar a través de Epic Games. ¿Cómo se llama? Raúl, ¿estás suscrito? Pues a través de la comunidad o a través de Epic. ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes agregado en Epic Games? No. Pues mándame la solicitud por Epic. Ajá. Ya encontramos el problema. Si entras en directo, entonces cuando entres al directo, cuando ves que termina la partida, te intentas unir y si unes a la partida, te puedes unir. Bueno, Álvaro, vamos a ver si es verdad, brother. A ver si es verdad que esta partida... ¡Ahí va! Yo ya me he tirado, chavales. Y a ver si es verdad que esta partida la ganamos. También, compañeros, deciros que cuando me mandéis las invitaciones por Epic, decírmelo por el chat, ¿vale? Porque tener en cuenta que estoy con otra pantalla, aparte de la que suelo tener, ¿vale? Que es la de YouTube. Tener en cuenta que tengo otra pantalla abierta, que es para poder leer también los comentarios de las dos plataformas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, os lo agradecería. Yo no he llegado. Lo recibí usando mis compañeros del equipo. Muertos. Venga, ya has matado a dos. Sí. Joder con el compañero, chavales. Sí, se nota que no has jugado, ¿no? Tenía ganas de jugar ya, pero no. Tengo tu pistolita, ¿no? No, ahora me mola el revólver. Pero creo que aquí no está. No lo sé. Un día si jugar, empiezo a ver youtubers, entonces como me emociono y ya, joder, tengo ganas de jugar a lo que empiezo a jugar. ¿Dónde estáis? Álvaro casi muerto. ¿Quién está casi muerto? A ver, que yo me entere. Álvaro, ya le di benditos. Toma, y yo voy a dejar aquí mini escudos. Escucha, no peleéis, tomad, chavales. Si estoy que los regalo. Mirad. Estoy que los regalo hoy. ¿De acuerdo? Que esto lo ganamos. Claro. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Un besito muy grande para Inara y para Adrián. Claudia Cano, ¿qué tal? Bienvenida. Estoy jugando ya con Sub. Ya estoy empezando a jugar con Sub. Entonces, decidió dejar la venda. No duró en 5 minutos y pillo enseguida. Si no lleva venda, no va a ganar. ¿Qué? Vete. Quédate quieto, quiero probar algo. Ahí está todavía el revólver, lo tengo, ya te lo voy a dar. Es la leche, ¿eh? Ok. Coge ahí. Venga, chavales, vamos a empezar a movernos, ¿eh? Está guapísimo. No uso la guadaña porque no la tengo, compañeros. Entonces no la uso. Yo no la tengo, pues no la uso. Yo no tengo dinero. A ver, chavales, me queda tirarlo. Ya está tirado por todas las redes, ¿vale? Ya lo hemos tirado por todas las redes sociales. Ahora ya sí, chavales, puedo empezar a saludar a todo el mundo bien y todas esas cosas. Si notáis que algunas veces va un poquito lagueado, ¿vale? Es o porque se está suscribiendo alguna persona, o porque se me está yendo. Se está yendo un poquito. ¿Vale? Al estar retransmitiendo en dos plataformas a la vez. ¿Vale? Espero también eso que lo entendáis. Te me llevaste el sniper, déjame algo. Jimena Zambrano, ¿qué tal? Bienvenida. Manugun,
¿Qué tal? También bienvenido, brother. Venga, chavales, a ver si entre todos puede ser que lleguemos a los 4.600, 4.700 hoy. Garlos Treff, ¿qué tal? Bienvenido. Hay gente aquí. Sí, pero no hay nadie ahora. Eso es para los mortales. Esta buena. Venga, Y, no la han pillado. Pero si se han dejado cofres, tío. Hay gente, están aquí, creo. ¿Dónde? Es malo. Dice, es malo, ahora coge y le revienta. No, no, malísimo, malísimo, malísimo. Sí, es malo, es malo. Lo acepto, lo acabo de ver. Voy a bomba. Oh, me mató otro por la espalda, vete. No, no, me puedes venir de ahí. Hombre, espérate, estoy luteando. Sí, es mejor lutear que saludar a tu compañera. Es que me roba el rifle. Mi compañero está peleando. ¡Oh! ¡Bellísima, nete! ¡No, Álvaro! Voy a ayudarlo a picar aquí. Gracias. Buena, nete, buena, buena. Gracias por tu loot. Pero cierra, ¿no te saliste del grupo? Déjelo, no. Adiós, creo que me pongo a volar. The Killer Man, ¿qué tal? Bienvenido. Coño, tío, tampoco tengo vida, tiene internet chido que yo. Voy para allá. Bueno, gracias. No, gracias. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Qué os pasa? Que le llevo diciendo hace 20 minutos, prefirió lutear y dejarme morir. Lo mismo que te pasó a ti, que te estaba cubriendo y te dejó morir. Ah, sí. Y lo mismo pero me pasó, estaba luteando. Pero acá hay un tipo, pero acá hay un tipo. Te estoy diciendo, aquí hay un tipo. ¿Que estaba por atrás? Estaba construyendo, sí, construyendo, me cogí la altura, me dejé sin material y pues me decidí porque... Pero estaba justamente bajo tuyo, donde estaban casi todas las estructuras. ¡Vámonos, brother! Arriba, mira dónde está, mira, ahí estaba. Mira. Míralo. ¡Ha murido! ¡Segundo que muere! La verdad, no. No, porque llevo 10 vendas. Cazador. Yo tenía rifle azul cazador. Buah, brother, a 200 de pin. Brother, la tormenta. Atrás. Yo, mira, allá hay un cofre, tío, y no sé ni si ir a por él o no. Sí, ¿sabes por qué voy a ir a por él? Porque huelo la SCAR. El lanzacohetes de... De 4. El cuadro. Está bueno. Vamos al próximo punto enseguida. Mira, gente aquí, gente aquí. ¿Dónde? Gente aquí. Sí, pero vas a bajar ahí. Cuidado, cuidado, que te tiro. ¡No puede ser, tío! ¡Le he metido un bazocazo y no le ha hecho nada! ¡Qué falso! Venga, tío, pero ¿cómo puede ser tan falso? Legend y yo hemos muerto. Yo por hacer el gamba. Pero bueno, tampoco pasa nada, chavales. Sofía Gamer, yo te suscribo. Sofía Gamer, ¿qué tal? Bienvenida a la family. No le hizo daño. No le hizo daño.
No, no, o sea, le he metido un bazocazo y es que no le ha hecho ni cosquillas. Bueno, compañeros, cambio de grupo. Soy malísimo, la verdad. Chavales, un suscriptor más y a Termi le terminan matando a la Nut SBK. ¿Eh? No, pero si le mata, si se suscribe una persona más, le matan y esa persona que se suscribe creo que es la que coge el HP. ¿El qué? Boris León, bienvenido a la family. Vale, Sierra, ya te he agregado. No, yo iba a coger el dominio, tenía otra cuenta aquí. Ah, me quitó el dominio. Bueno. Ahí lo veis, compañeros. Boris ha sido el que se acaba de poner ahora mismo ahí en cabeza. Si os desuscribís, compañeros, no cuenta. Venga, chavales, otros dos más para adentro. Y si no... Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Bueno, pues nada, podéis entrar los que habéis jugado, da igual. Legend, zonas, podéis entrar otra vez. Bueno, estos dos parguelas no se enteran. Sammy Player, claro que puedes jugar. Toda la people que está suscrita al canal pueden entrar a jugar. No has jugado, no has jugado bastante, ¿no? He vuelto. Unas 3 horitas y media apenas. Pues ya sabes, compañero, para entrar a través de Epic Game o a través de la comunidad. Este es el calvo. Hala tú, que no tienes pelo, loco. Que estás mazo de calvo. Si solo tiene pelo en la cara. Me aparece un error. Inversión de juego no está sincronizada con el de tu grupo. Si realmente continúa. A ver, ni se. Mira, Raúl. Digo, Leyen. ¿Cómo se llama? Matt Ford, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Gonzalo, bienvenido también al directo. Luisito, también bienvenido al directo. Sierra, pon el juego en Europa. Claro, compañeros, si no los ponéis en Europa, chungo. Míralo. Gonzalo, bienvenido a la family. Marex, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién es ese? ¿Quién? Boris León Baloy, ¿quién es este? Boris León Baloy. Pues otro suscriptor. ¿Y yo qué? No, pero a ver, ¿estás tonto? ¿Tú cuando yo explico las cosas no te enteras? ¿Alguien tiene una cosa que no se lo toca? En serio, tú cuando yo hablo, ¿tú me oyes a mí? Tú has jugado partidas hoy, Fortnite. ¿Has podido jugar partidas, normal? Sí, estoy en Europa. Joder, pues mira que raro. Mira a ver si tienes algún código o algo. El código de emparejamiento. Para partidas privadas. Bueno, voy a reiniciar mi play y ustedes entren con otro suscriptor, me parece. Como tú veas. Okay. Esto sí es bueno, esto sí es buena. Eso sí, no como zonas y legend. Venga, chavales, podéis entrar uno. Venga, vamos, darle caña. Vamos, people. Para que darle cupo al buena gente, José Raúl. Porque juegue buena gente. Venga, chavales, podéis entrar uno, el que sea. Vamos. Ya sabéis que tenéis que estar suscritos para entrar a jugar.
Y al señor Boris León se ha suscrito una persona y le ha quitado 250 de vida. Se está muriendo. Te vemos en la tele de 50 pulgadas. Tengo ganas de verte esta noche en Viernes 13. Vale. Ana, el problema que hemos tenido, hemos intentado jugar al viernes 13, ¿vale? Y hemos tenido el problema de que están como los servidores colgados, han caído, no nos dejaban entrar, nos echaba de las partidas, nos ponía que teníamos que reiniciar, reiniciábamos, no nos dejaba otra vez entrar. A mí me ha pedido verificación de cuenta 3 veces y ya, pues bueno, he dicho, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, que ya bastante cachondeo es esto. Bueno, chavales, no entráis ninguno, pues nos vamos. Bueno, ¿qué? Ese está bugueado. El Legend. El nuevo modo este. No. ¿Te acabamos de entrar? Sí. Y ahora sí. No, era un bug. A ver, chavales, voy a hacer una cosa. Esperar, me salgo del grupo, ¿vale? Y entráis otra vez. Escucha. Venga, entrar otra vez, a ver si es por algo que hay por ahí raro, tío. Vamos a intentar a ver si mañana está bien, ¿vale? No, no los he visto porque la verdad es que solamente juego con suscriptores. Motoa, puedes entrar, claro que sí, brother. Mira, ahí tenemos a otro compañero. Alcides. Claro que sí, chavales. Venga, Alcides, dale, por favor. Y si no... Ahí está, venga, que ahora sí vamos a poder entrar, chavales. No te llama, you're looking for the game version that is out the scene with your party. If the public continue trying restarting Fortnite. Escucha, y si me lo dices en español... Mira, vamos a hacer esto. Joder, que no sé qué hacer ahora, ¿qué hacemos? Dale, listo. Le estoy dando, brother. Pon la cosa de zombies. Sí, si no, al final lo vamos a tener que poner. Yo creo que solamente nos deja jugar si ponemos zombies, colega. Pero ¿para qué me spaneas, Legend, ahora en... ¿Qué? Pero que yo no te estoy haciendo nada. Bueno, chavales, vamos a intentarlo en el modo de zombies porque es que no, no sé lo que está pasando aquí. O sea, me está... Yo también sé spanear, tranquilo. ¿Cómo se llama? Invitadas. Pero, güey, te lo estoy diciendo, no te he mandado ninguna invitación. Vamos a ver. Me llega 3, 4. Chavales, ¿no tendréis algo raro por ahí puesto? No. Si ahorita jugamos contigo. Sí, y no hemos jugado más partidas. Yo es que no lo entiendo, tío. A mí no me deja ni darle a listo. Ahora. Ya, no. Ahora me sacará para afuera. Ahora pondrá no sé qué. ¿Sí ves? Era lo de otra cosa. O sea, que si juegas a lo de los zombies te deja, pero al otro no te deja. Bien, bien, hombre. No, exacto. Nos quieren joder la vida matando zombies ahora. Escuchar, chavales, hay que matar zombies. ¡Pues los matamos! Va a ser mi primera confrontación con los zombies. Pues al principio vas a pensar que es fácil, pero que se ponen más pesados. Pero tienes que, la idea es destruir esa cosa, ¿no? Sí, pero igual, vas a ver, deja que mira, tú estás peleando con zombies, y ¿cómo se llama? Y te empieza a disparar a otra persona, se hacen los zombies infinitos, salen zombies por todos lados. A empezar a joderte, joderte, así, chaval. Bueno, pues ya sabes que aquí serán siempre bienvenidos y bien recibidos. Se me cambió la configuración de la pantalla. Y ahora que lo tienes puesto como si fuera una tele gigante. No, ahorita lo veo todo más. Iker Mayol, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Markai Brothers. A ver, por la mitad no voy a cortar al muñeco, lo tengo claro. Quiere ir a pillar, es que no. Pillan los malos. Bueno, sí.
Nosotros, Nete y yo, y los dos termina. Gracias, Boris. No, la verdad es que esas cositas se agradecen. Yo no me considero bueno ni muchísimo menos en eso, ¿vale? Yo soy una persona muy normal, muy corriente, a la que le gusta, pues eso, entretener a la gente y sobre todo jugar con todos los suscriptores que pueda, que para algo son los más importantes. Vale, tengo pipa. Venga, va, tengo dos pipas. Supremamente Mejor, aprovecho, mejor. No, me comí la trampa. Aquí solo sobreviven los pros. Me ha vuelto a comer lo que me comía. Porque me he escapado. Ahí está. ¡Oh, chaval! ¡Por la espalda! ¡Legend! También por la espalda, tío. Joder. José Raúl, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Compañeros, tenéis que mandar vosotros las solicitudes. Yo no envío solicitudes. Es verdad, tío. Es que han venido todos por la espalda, loco. A mí eso no me ha molado, ¿eh? Nos han hecho tras tras por detrás. Joder, pero y tan literal. Spartor, ¿qué tal? Bienvenido, Sergio. También bienvenido. A ver, ahora ha entrado Sierra, ¿vale? Ahora sí vamos a hacer la partida como debíamos de hacerla. Un sonido al grupo. Hola, Raulito. Hola, Raúl. No era bug tuyo, ¿vale? Era Era del juego. el modo. El juego era el modo. Que si no vamos a matar zombies, no mola. A reiniciar la play para nada, para que se enfríe un poquito, ¿ok? Más de todo. Que estás en el internado. Bueno, pero supongo que aunque estés en el internado, fin de semana te dejarán más o menos libre, ¿no? Supongo, no lo sé. Internado. Sí. Este es un bonito chaval. No dejaron llevarse la play. No, pero por ejemplo, estando en un internado, yo he tenido colegas que han estudiado en internados, ¿vale? Y los fines de semana, pues como que les dejaban un poquito más de mano suelta, ¿sabes lo que te digo? Que no tienes que ir a clase, que no tienes Pero clases ni igual, nada, ¿eh? como que te dejaban un poquito más a tu aire, dormirte un poco más tarde y esas cosas. ¿Pero hay wifi o no? Ahí es que John no B, veo. claro que puedes jugar y No, que no. bienvenido, máquina. Aló. ¿Por qué Que te voto? volviste loco ayer y eso, Espera. pues madre mía, compañero. Siempre hay que tener, pues eso. Hay que estar siempre Yo tranquilos, conocí a chavales. José Raúl, en vez de llamarse Sierra, se llamaba J. Raúl. ¿Por qué te cambió su Porque le dio nombre? la gana. Claro. Es que, tarda. ¿Os habéis dado cuenta, compañero, que pregunta por qué te cambiaste el nombre? Pues porque me dio la gana, ¿no? Vamos, digo yo. Unas preguntas leyen. Un saludo para Verónica. Raúl, Claro que sí. ¿dónde caes? Yo quiero una partida con Nete que cueste ganarla, no una partida Ah, así. chaval, qué No va a asco, ser tío. nada. Llevo el de la llama. ¿Y? No me he dado cuenta. No me. No, Raúl, en serio, loco. No me he dado cuenta de que llevo el vestido rosa este. no se te va a ver, te lo estoy No, no, diciendo. ya sé que no se me va a ver. No, qué va. Te puedes meter en un arbusto tranquilo, que a ti no te viene, Hombre, ¿sabes lo que puedo hacer? Me puedo quedar en un sitio yo solo y a lo mejor se cree alguno que soy una llama, tú. ¿ok? No, claro. Una 10 personas llama. allá arriba. Mierda, Una tú. llama. He empezado bien, ¿eh? Con una persona subida Ya arriba, ves. claro. Me tengo que mover de aquí, tú, y encima sin armas. Mira un caramelito. Estoy yo, no. Sí, el caramelito Mira, ahora mira, mismo soy mira. yo. No, estoy yendo por Nete. No por ti, Sonet. ¿Dónde estás, Nete? ¿Quién está Yo ahora estoy en la disparando? gasolinera. ¿Cómo se dice aquí? Pensé que estaba peor. No.
Vale. Ya empezamos los zombies. No, 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 no. Eso era el zombie, yo decía que está llegando. Por favor. ¿Tienes vida, Raulito? José Raúl, no. Tierra. ¿Qué necesita? Zombies, es que zombies, sí, sombras. Gracias. ¿Qué has dicho? ¿Sombras o Zonax? Sombras. No, 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 ¿qué me ha parecido? Chavales, ¿habéis visto por aquí algún fantasmita? Eso es lo que estaba diciendo. Escuché un fantasma. Oh, qué bueno lo que me acaba de soltar este cabezón. Un bidón de plasma. Venga ahí, 26 balas nada más. ¿Hay más zombies? No, a mí me siguen dando puntos, pero no había más. Chavales. No tengo munición. Tengo 26 balas. Dice, ¿de qué? Del único arma que llevo. Fusil de asalto. ¿Dónde estás? Vale. Es que solo llevo fusil de asalto, ¿eh? O sea, es que no tengo nada más. ¿Quieres una pistolita? No, nada de falta. Gracias, brother. Bueno, yo de momento llevo aquí un bidonaco de plasma. Estoy buscando, tío. ¿No hay fantasmas o qué en estas casas? Necesito destruir fantasmas, tío. Yo también. Creo que he visto uno. No. A mí me la ha dado ahora. Solo porque tienes que eso no destruir lo destruyó. Decoración. Es decoración, pero solamente. Pero yo no destruí nada. No, no, es cualquier tipo de decoración. Yo sí lo he destruido. Pero es que yo no destruí. Pero nada. Yo sí. Ah, ¡hala! Compañeros. Ahora, y se va a decir nosotros, Neto. ¿Eh? Zombies. No, no, zombies no, people. Creo que tienen que estar en la zona de los zombies. Sí, en la zona corrupta, sí. Pues me vendría muy bien porque ahí tengo que matar a dos, chavales. Oh, no, pero... Mañana te compras salvar el mundo, eso es bueno, compañero. Creo que me va un poquito lagueado, no estoy muy seguro, La pelea con los zombies, la pelea con la pelea. ¿Están ahí? Sí, aquí están. Joder, qué cabrón eres, tío. Más jodido. Tú, mamón. Pues porque tengo que hacerme lo de la movida esta y te los has cargado. Ya están luteando gratis, gracias a mí, tranquilo. Pues mira, me voy a llevar esto, hombre. Llévense lo que quieran, yo no quiero nada. No, pero sí me has jodido, tío, qué cabrón eres. Pero, si hubieras pillado un... A ver, voy a usar el bidón de plasma, esperaros. Bueno, lo de salvar el mundo está bien. Yo mañana, a partir de mañana, chavales, también voy a empezar a traer al canal... Vamos a empezar a traer Red Real Redemption 2, ¿vale? ¿Te vas a subir modo campaña o...? Es que el online todavía no está. No, pero ¿cómo se llama? La historia no está... A mí, según lo que yo he leído, ¿vale? Según la información que yo tengo, te tienes que meter en... ¡Oh! ¡Hay gente en la montaña!
Coordenada, coordenada, di coordenada, la montaña, ¿dónde queda? Montaña al frente. 30, 30. N, vale. Montaña N, montaña N. Vale, vas a ir. Vale, 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 os digo. Son varios, ¿eh? Te he echado una mano, ¿eh? Mamón. Cógete la SCAR, cógete tú la SCAR silenciada, que tú te los has bajado, tú te la llevas. ¿Cómo se llama? Que hay una escopeta pesada. Te la cambio, mira. Cierra. Por eso. No quiero tu no quiero tu caridad, gracias. Lo que sí que me llevo la escopeta. Que es lo único que. Que sí que me hace mucha falta. Y vamos a cambiar a donde hay un fusil de estos. Ahí he dejado yo una escopeta azul, si queréis también. Ahí hay otra pesada. Joder, si ahí está sniper, tío. Vale, nadie quiere el sniper, ya me le llevo yo, venga. Esperar, esperar un momento, esperar un momento. No la uses, no la uses. Dame un segundo, ahora mismo regreso. Un segundo, un segundo. Nos vamos para el punto, nos vamos para. Uf, para la armada. ¿Tienes balas de rifle para mí? Cierro esto y vamos a hacer un malecito todos aquí. ¡Maile, perrones! ¿Cómo está, vale? Tu fianza acá al mete. ¡Vamos! Ya estoy aquí, venga. Ya estoy aquí, perdonadme, chavales, perdonadme. A ver, esta people que se está uniendo. Luis Enrique, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Matiser, también bienvenido. Ah, tú sí jodes, ¿no? ¿Para dónde vamos? Vamos para pa el medio. Para el medio, ¿no? O sea, aquí ni para un lado ni para el otro. No, no, al medio. Gente. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va, yo voy a caer encima de un cofre, tío. Entonces me vuelvo. No, ven, vamos, ¿dónde están? Están por las casitas de aquí. Vámonos, compañeros, vamos, pito. Vale. Oh, huevones. Voy para allá. Te estoy diciendo. Uno de ¡qué cabrones! Llama, no, la llama no tiene vida. Muerta la llama. Muerto otro. ¡Venga! Hay equipos buenos y hay equipos malos. Alguien me cogió la kill. Creo que he sido yo, brother. Chavales, aquí hay un bazooka. Perfecto. Acá, mira, aquí hay un pedazo de luz para que quiera. Hay un bidón. No, yo llevo botis. Me lo puedo tomar. Llevo tres botiquines, Toma. Aquí adentro. Mira, un lanzapépulo. Sí. Vale. ¿Dónde? No, para que se lo llevo. Entonces, aquí hay luz para tirar para el cielo. Usted nomás. Tres solo luten. Ya sabéis, compañeros, como siempre, si se gana, se repite. Hola, ¿quién tiene lanzamisil? Yo, tomar. Yo tengo... Toma, que te voy a dejar un par de ellos aquí, toma. Ahí te he dejado un par de ellos. Aquí había minis, que nos cobran. Mira, me sobran, ¿cómo se llama? Ostras, 8. Vente, Lady, cógelos, ven. Yo lo que no tengo es materiales, tío. Nete, venga. ¿Qué? Venga, ahora mismo, ¿ok? Suba. Cógelo. Tranquilo, sargento. Vámonos. Tranquilo, que allá abajo una grieta, ¿eh? Ahí hay una grieta portátil. Quiero sacar mi récord de kills en normal, por favor, vénganse. Sierra, abajo a la izquierda. Vete. Zona, es el truco. Mira,
Espera, 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 para. Mira, aquí hay una. Y allí abajo. Mira, ahí abajo donde la caseta esa hay otra. Legend, ¿te acabas de dejar ahí un cazador? Tengo este. ¿Dos bidones de plasma? Tengo este. Zonas, tienes ahí un cazador, ¿eh? Ven. No, tengo heavy sniper. Cierra, ven. Ve, que se unan. Mire la cosa esa. Peulito, por favor, que me pones. ¿Para dónde? Vamos a ver. Para donde veamos gente, yo quiero. Pero si no hay nadie. Es que mira, ya siento un ciberespacio. Pues hay que ver. 17 personas quedan. Alguno tiene que haber por aquí. Vamos a morir a ver si hay. Mira, he visto una bala correr desde acá. ¿Dónde están? Viniendo desde acá. Mira. Yo estoy cayendo ya, chavales. Yo ya me estoy quedando para abajo. Acá hay gente, sígame. Vamos, sígame. No, yo ya he caído. O sea, es que no puedo hacer más. Sabéis que estáis fuera del círculo, ¿no? Vale. No, yo pregunto. Ahora empezaré a saludar, chavales, no os preocupéis. Toma. No te super fácil cuando, ¿cómo se llama? Cuando estamos jugando modo torneo. Buena. Muerto. Aquí ayudando al equipo, pero me quedo sin kills ya siempre. Pero debajo sí, de aquí. Yo ya estoy aprendiendo toda la vida, chaval. 9 kills, sí, vamos, pero... con mi récord. Mete ya a correr, ni por. Tú hubieras jugado Legend cuando estamos modo torneo y no. Ahí hay otro Barret. Aquí abajo hay otro Barret. Está ahí abajo. Tengo mi última grieta. Vamos a usar. Si no hacen falta las grietas, y aquí se puede volar. Vente, vamos. Pero aquí hay esto. Bueno, vamos a la grieta, mejor. Vamos a la grieta porque este no fue muy inteligente. Vente, Raúl. Vamos a los dos. Bueno, ya la tiré. Ya, oiga, Raúl. Ah, bueno, la tiraste. Tenemos los compañeros un poquito corto. Dicen, no usemos la grieta porque no avanzamos tanto. No maten zombies porque revela nuestra ubicación mejor. Claro, eso sí es verdad. ¿Habéis visto algo por arriba? Salió el zombie dorado. Que no voy a caer. Hombre, caer puedo caer para arriba, ¿eh? No pasa nada por eso. Vale, yo vengo para acá donde matamos los primeros. Vale. Compañeros, creo que por aquí al frente hay gente, Creo que por aquí adelante. Aquí hay otro Barret, Ah, no es Barret, es Ballesta. Ya no necesitamos más luz, la verdad. Por favor, ya yo no quiero más nada de luz. Estoy bien. Chavales, y si nos subimos ahí arriba. A ver si estaríamos dentro del... No estaríamos dentro. Sí, chavales. Pero es que yo quiero kills, por favor. ¿Ves? Por eso quiero ganar en mi lugar, porque esto es súper fácil ahora. Ajá, no hay nadie, ayuda. Vete, ten cuidado, las puertas. Ah, no pasa nada, déjalos. Oye, que queda... Luego me dispararon a mí. A mí también, me están disparando. De detrás. Viene un tiro desde detrás. Bueno, vamos a pillar con el baño. Sí, con Barret, nos están disparando con Barret. Vamos con él y... ¡Eh! Vamos a coger primero posición y después vemos con él. ¡Eh, mierda! ¡Los zombies! Ya, le tenemos que disparar todos. Chavales, y empezar aquí a construir, Sí, vamos.
Vale, están más o menos, os puedo decir, ¿vale? A ver, espérate. Que voy asomando la cabeza tímidamente. Vale, ¿no veis la construcción que hay enfrente? Pues a lo mejor desde ahí puede ser. No, 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 chavales. Están en 207. Vale, 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 vale. Gente volando en ese árbol. En el árbol de 278. Por eso, sí, está en el árbol de 278. Mira, ahí cayó. ¿Dónde? Queda uno solo, queda uno. Está en 235. Está a nada de vida, está a nada. ¿Dónde está? Utilizó la lanzadera. Venga, chavales, GG. Vale, vamos a ver. No, no, pero que no pasa, Aníbal. Bienvenido al directo, pero que no pasa nada, hombre. Que pues, tú puedes decir eso, que no hay ningún problema. Vi, David, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Joan, Steven, tienes que estar suscrito al canal, compañero, para poder entrar a jugar partidas. Y como ya sabéis, es una partida por grupo. Si se gana, se repite. Con los compañeros hemos ganado, pues toca repetir. Creo que el récord de kill de partidas ganadas consecutivas no lo vamos a superar todavía. ¿Cuántas es? Son tres. Tres consecutivas. Sí, bueno. Yo la anterior partida en ti, mira. No, nunca perdí vida. No, yo tampoco. Perdí vida por los zombies, pero de resto no. Yo vida no, solo escudo perdí. Yo como soy malo, pues no tengo problema. Tú sí perdiste. No, no, yo no he perdido vida, Melón. No, como estaba bueno, tranquilo. ¿Eh? Además, ¿qué me estás contando poco yo? Si encima tenía... ¿cómo se llama esto? Tenía botiquines. Venga, yo sé. Vete, es que nuestro amuleto de la suerte es José Raúl. Vale, Joan. Si no hubiéramos ganado. Pues ya sabéis, chavales, mandarlas por Epic o por a través de la comunidad que tenemos creada en Play 4. Bueno, en la otra plataforma vamos un poquito chungo porque no hay ni el tato. No, pero no pasa nada, hombre. A ver, yo entiendo que es algo normal. O sea, lo hago en las dos plataformas a la vez porque quiero ver realmente cómo va. ¿Vale? No, pero bueno, es que, o sea, sí, si lo haces en dos plataformas, es como no van a ingresar más a la plataforma que casi todo el mundo más utiliza. Hombre, evidentemente. Si tú usas más esta, no vas a entrar a la otra. Claro. Sería un poco de Legend. Digo, de... A ver, compañeros, aquí hay uno en el aire que me iba pegando. Vale. O sea, ¿sabes lo que quiere decir eso? Vienen dos equipos. Esto se va a liar. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Que haya un tío aquí pegándome. Pues que le voy a meter una pata en la cara. ¡Hola, chaval! Me ha volcado con la escopeta, tú. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Esa es buena, la de ¡oh, oh, oh! Bueno, chavales, no pasa nada. Yo sabía que... Normalmente cuando hacemos GG, la partida siguiente... Terminamos palmando, pero bueno.
Pero eso suele pasar siempre, ¿eh? Yo no sé por qué, si es que ya es costumbre o... Tranquilo, vamos a ganar, ¿ok? Ahí... No, sacó. Estoy contigo, lo voy a mirar. Bueno, ya somos dos menos. GG. Sale en el techo. No entiendo por qué me va despacio, tío, el PC. Que tengo un giga. Mamón. Bueno, mañana ya empezamos a traer lo otro, loco. También. No, se queda un tiro. Empezaremos en el modo campaña, ¿vale? Para probarle, para ver qué tal están los gráficos. Y todas esas cositas, chavales. Eso es lo primero que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Ahora intentaré solucionar lo del lag. No os preocupéis. Que yo sé que va un poquito mal. Sé que va un poquito mal. No os preocupéis, chavales. Ya os digo, también entender que esto nada más que es una prueba, ¿vale? Lo estoy haciendo desde las dos plataformas. Entonces realmente no sé cómo va. Si va bien, si va mal. Los problemas que pueda llegar a tener. Zarken, bienvenido a la family, brother. Se supone que en teoría debería de ir bastante bien porque tengo un giga, ¿vale? Entonces creo que debería de ir bastante bien. Pero bueno, por lo si, bueno. Se, bueno, claro, yo cambio de grupo. Chavales, podéis entrar otros tres, people. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ya tenemos aquí al compañero Lauti, a Greco German... Zarken, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, chavales, vamos a ver. Claro, bueno, también de todas maneras tener en cuenta que tengo abiertas varias ventanitas. Vale, entonces eso también creo que puede influir bastante. De acuerdo, ahora voy a empezar a cerrar todas las ventanas. Entonces vamos a ver si se puede. Y que mejore, pues, lo que viene siendo bastante. Así me gusta, María. Muy bueno el nombre. Bienvenido a la family. Y bueno, ya estamos todos, compañeros. Vamos a ir arrancando. Venga, vamos a ver si es posible de que esto empiece a dejar el lag, ¿vale? Si no, pues tendré que hacer un test de velocidad, porque la verdad es que no me parece correcto que vaya así. ¿Qué tal? No lo sé, compañero, porque mañana quiero levantarme lo que viene siendo un poquito pronto, ¿vale? Para empezar a hacer cosas también del Red Rear. Y aparte de que tengo que ir a comprar y más cositas. Claro que puedes jugar, brother. Tienes que mandar la solicitud a través de Epic o entrar a través de la comunidad. No me deja poner listo, tío. No sé qué está pasando hoy, ¿eh? Me está empezando a rayar esto. A ver, esperar un momentito, tío. Y es que, claro, si se me pone... Si se me había puesto en solitario, ¿cómo pretendo entrar? Joder. Claro, no, pero es que se me cambia solo a solitario, a dúos... Sí, sí, que se cambia solo, tío. Yo no sé por qué. Ayer todo el rato estaba en el de baile. Simple que entraba yo ponía disco de fiebre de baile. Sí. Juancho Maker, bienvenido a la family. Bueno, compañeros, como estáis viendo, ¿vale? Para toda la gente que seáis nuevos, ¿vale? En el canal y no lo sepáis. Lo de abajo a la izquierda que pone HP 1200, 2200 y luego pone Boris León. Eso es cada vez que una persona se suscribe, se le restan 250 de vida. ¿Vale? Por llamarlo así. Si una persona dona, se le quitan 500. Si hay un super chat, se le quitan otros 500.
Y cuando le quede poca vida, la última persona que se suscribe ocupa su posición. ¿De acuerdo? Eso es una cosita que hemos metido nueva en el canal. Y creo que la verdad que está bastante bien y merece muchísimo la pena. Igual que aquí os dejo un enlace para la persona que quiera pues hacer una donación gratuita, ¿vale? Sin coste para vuestros bolsillos. Son donaciones totalmente gratuitas que no os cuesta ni un solo céntimo. Sí, ya hemos ganado una. No, no se te escucha mal. Lo que pasa es que hay alguien que se, creo que es al auto y se le escucha demasiado bajo. Sí, que se le escucha bajo es al auto. Vale, compañeros, está cayendo people, ¿eh? Tenemos dos squad. 40, bienvenido a la family, brother. Me cago en la mar. ¡Ah! ¡What the fuck! Compañeros, a ver si alguno me podéis salvar. Estoy muerto. Pues queda Lauti. Vamos, Lauti, brother. Si es que, claro, yo iba sin arma. De todas maneras, compañeros, siempre os digo lo mismo. Siempre os digo lo mismo. Marcáis muy mal. Anderson Gómez, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. A ver, chavales, ¿quién es el que me ha mandado la solicitud? Siempre estoy jugando con suscriptores. De todas maneras, Anderson, si ves el título lo pone, ¿vale? Fortnite en directo con suscriptores. Vale, esperar un momentito que tengo que hacer una cosa. Voy a cambiar primero de grupo. Chavales, os tenéis que salir del grupo de audio, ¿vale? Por favor. Muchas gracias, brothers. Qué grandes. Qué grandes los compañeros que ya saben cada uno lo que hay que hacer, ¿vale? Vamos a ver. También os digo, chavales, otra cosita. Que persona que se suscribe al canal solamente para jugar la partida y después de suscribirse, que sepáis que automáticamente a esas personas yo las bloqueo. Vale, lo digo para que luego nos coja de sorpresa. Y Anderson, si no estás suscrito, brother, no te voy a aceptar la solicitud. Y la del compañero Joan Steven no me ha llegado. No me ha llegado, brother. Gustavo Cruz, ¿qué tal? Bienvenido. Chavales, si no me decís cuáles son vuestras ideas cuando me mandáis las invitaciones, va a ser complicado que os pueda agregar. Porque la verdad es que si no es gente que esté suscrita, no agrego a nadie. Y mirad, otra vez me ha salido lo mismo. Se me ha ido a donde le ha dado la gana. Vamos a poner escuadrón. Joder, pues no lo sé. Vamos a verlo. Darme un segundito, por favor. Bueno, si de todas maneras esto es tan fácil, yo agrego a la gente. Si luego la people no está suscrita al canal, yo lo siento mucho, pero yo elimino gente. Y bueno, bloqueo, no elimino, sino bloqueo. Y persona que bloqueo, persona que no desbloqueo. Ahora te la aceptamos. Hola. Buenas, zombie. Joder.
Vale. Hombre, Esperar. un poco de skin flash. Venga, chavales, podéis entrar otro más, ¿eh? Que no hay ningún problema. Uno más, falta uno y empezamos. Están todas aceptadas. Vamos, compañeros, que nos falta uno para llenar el escuadrón. Vámonos para allá, arrancamos ya, chavales. Vamos a por otro GG, sería el segundo de la noche. Tengo un 8% de batería en el móvil. Ah, eso está bien, compañero. ¿Por qué no lo pones a cargar? Pues porque estoy cargando. Jocelyn, GG, ¿qué tal? Bienvenido. Todo en este mundo son cojones contra tiempos. Pero compañero, ¿dónde estás cargando el mando? En la corriente. Desde la corriente. ¿Y por qué no pones a cargar el mando en la Play? Pues porque yo juego en teclado y en ratón y tengo que enchufarlos a la Play. Hay una cosa que se llaman adaptadores, ¿vale? Para la Play. Que puedes enganchar hasta 5 USBs. Ya lo sé, el problema es que me da pereza comprarlo. Ah, vale, no te lo digo, pues yo sí lo tengo puesto. Ah, sí, yo sí. Creo que tenía uno, pero no sé dónde está ahora mismo. Yo tengo el de Play 4, ¿vale? Que vale, pues eso. Te vale 10 pavitos, pero puedes enganchar hasta 5 productos. 5, vamos, 5 USBs, no 5 productos. Justin, ¿y qué le vamos a hacer? Pero yo nunca he dicho que sea bueno. Entonces, que me vengas y me digas esa estupidez. La verdad es que no considero que me digas eso. Yo nunca he dicho que sea bueno, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, tú en tu mundo. Yo flipo con la gente, tío. O sea, yo nunca he dicho que sea bueno y viene y me dice esa payasada. Bueno, de todas maneras, también es normal. Los tontos por dicen tonterías. Sí, oye. Le acabas de dejar un poquito como lo que. ¿Cómo se dice? A la altura de la mierda. No, pero es que es verdad, puedes revisar todos mis directos, todos mis vídeos, a ver si en alguno se me oye que yo haya dicho que sea bueno. Pero es que igual tú lo piensas. ¡Wow! No le he visto a este. Me estaba intentando ir del otro. No, no. No, pero es que, a ver, no, a mí ese tipo de bromas, la verdad es que no. No me caben en la cabeza, ¿vale? Pero bueno, si ese tipo de bromas a ti te agradan, pues se las haces a otra persona. ¿Vale? Porque yo, la verdad, que ese tipo de bromas. Yo a ti no te he hecho ninguna broma, porque lo primero, no te conozco. Entonces no te puedo hacer ese tipo de bromas. Y yo antes de decirle a una persona que es malo o que es bueno, ¿vale? Lo primero que hago, veo vídeos de su canal. Para poder decir, oye, eres muy malo, eres muy bueno. Primero veo vídeos de su canal y me informo de si alguna vez esa persona ha dicho que sea buena. Y luego ya sí le puedo criticar o no le puedo criticar. Entonces, eso hay que mirarlo primero. Ahí está. Yo, esto es un canal de entretenimiento para jugar con suscriptores, más que nada. Yo, por ejemplo, Fortnite, pues sí, soy muy malo. Porque la verdad es que soy malo. No soy el peor del mundo, porque no soy el peor del mundo, los habrá peores. Pero luego, por ejemplo, Call of Duty no, Call of Duty juego competitivo. Entonces, creo que no es lo mismo. Adiós. Bueno, chavales, ya sabéis, a la quinta podéis empezar a repetir, ¿vale? Adiós. Venga, máquinas. A mí esto es lo que realmente me entretiene, estar aquí jugando con la gente, jugar con los suscriptores, que realmente es lo que vale la pena de este canal. Bueno, de este y de todos. De todos los canales, lo más importante siempre son los suscriptores. Pero bueno. Vamos ahí a esa family, chavales. A ver si puede ser que en el fin de semana
Ver, zombie, os tenéis que salir, compañeros. Ver, te tienes que salir, brother. Tenéis que esperar hasta la partida 5, ¿vale? Sí, juega y demuéstranos lo bueno que eres. Claro. Eso está bien, mira. Que quieras entrar para demostrar si eres bueno o no. Vamos, Héctor. Vale, otro compañero. De todas maneras, Zarken, no te preocupes, que yo todavía me queda una hora y media, dos horas de estar en directo con todos vosotros, ¿vale? Compañeros, si le dais, pues creo que podríamos entrar. Si no le dais, creo que no vamos a entrar. Héctor, dale, por favor. Héctor, ¿no te deja darle? Anderson, claro que puedes entrar. Tienes que entrar a través de la comunidad al grupo de audio. Yo no juego patio de juegos, compañero. Yo, mira, para mí es más importante estar con mis suscriptores que irme a patio de juego contigo. En patio de juego se pueden jugar cuatro. Ya, pero tienes que estar una hora. No, también te puedo salir, tengo que salir de mentes con cada uno, cosas de esas. Nah, pero como yo cuando he jugado patio de juegos con algunos compañeros fuera de directo, nos quedamos toda la partida. ¿Cómo has jugado patio? Sí, alguna vez que otra sí. No, no se te escucha, brother. Los gatos locos, ¿qué tal? Bienvenido al directo. A mí sí, ¿no? Pues ya sabes, los gatos, si me tienes, pues puedes entrar, claro que sí, compañero. Espérate que te reviento. Oh, eso suena muy agresivo, compañero. La verdad que con ese tipo de comentarios, pues es que me tengo que reír. Que te reviento. Oh, qué grande eres, qué grande eres. No pasa nada, no pasa nada, los gatos. Tranquilo, brother. Joan, no, hombre, gracias a ti por pasarte por aquí. Bueno, vamos a ver, chavales, cómo habéis marcado. Vale, uno. Por lo menos tres, cuatro team caen, ¿eh? Más, más. Retiramos, ¿eh? Si es que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las casas de allí del fondo? Mierda, si es que también cae gente. Si es que también ha caído gente, brother. Y encima he caído aquí y no tengo ni un arma, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ya verás. Joder, qué malo soy con el fusil este, chaval. Pero escucha, escucha, a ver, cacho de carne con ojos. Pero tú, ¿quién te has creído que eres para venir a mi canal a intentar faltarme el respeto? Porque lo primero, la educación ante todo, y veo que tú no tienes ninguna. Y malardo, bueno, prefiero ser un malo jugando a ser un triste como tú, que tienes que ir a los canales a faltarle el respeto a la gente. Pero bueno, gente como tú, así muerde almohadas, abraza farolas, me sobran en el canal, payaso. Vamos a ver. Ulises,
Vergara, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Perdonad, chavales, por lo que he dicho. No, 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 tranquilo, Gustavo. Ya está bloqueado, o sea, que haga lo que quiera el... El Parguelas ese, porque es un Parguelas y ya está. Mr. Sebas 004, bienvenido. Claro que podéis jugar, compañeros. Toda la gente que está suscrita al canal puede jugar. Eso está clarísimo. Zeus, ¿cómo te me escondes, cabrón? ¡Qué grande! Nete, ya llevaba como 3 o 4 que te estaba insultando del Justin. Que le dé. Que escucha, un cacho de carne con ojos no lo voy a hacer caso. Adiós. Hasta luego, maquinón. A ver, dejadme un momentito, chavales. Estoy mirando una cosita aquí. Mr. Sebas, yo dejo jugar a todo el mundo, ¿vale? Pero gente que me dice que está suscrita al canal y luego no lo está, evidentemente no vas a entrar a jugar. No, pero es verdad, o sea, es que... A ver, lo malo que tiene YouTube, que no te verifica toda la cuenta. O sea, te verifica un cacho de la cuenta, no te verifica todas las cuentas que tú te hagas. Entonces tú puedes entrar con infinidad de cuentas al canal de una persona a faltarle al respeto, ¿vale? Le faltas al respeto, claro, como YouTube en eso no hace nada, porque a YouTube realmente eso les da exactamente igual, pues ahí está el problema. Que luego la gente, pues bueno, faltar al respeto a los demás es gratuito, pero faltándole el respeto a una persona lo único que está demostrando es que en su casa no le han enseñado lo que significa la palabra educación. Ahora sí te has suscrito, Sebas. Ahí ahora te va a poner el... bueno, te va a poner la ID de Epic Game, ¿vale? O cómo puedes entrar también a través de la comunidad. De esas dos maneras son de las que se puede entrar. Ya sabéis, chavales, es una partida por equipo. Si se gana, se repite. A partir de la partida número 5... ¿Vale? Se puede entrar a jugar otra vez. Juegas la partida, esperas una o dos y puedes repetir. Luego ya eso es. Depende de lo rápido que seas tú. ¿De acuerdo? Pero eso es así, chavales. Es fácil, es sencillo. No, me la tienes que mandar por Epic, compañero. Si yo tuviera que buscar a todo el mundo que me lo dice, me volvería loco. Porque la verdad es que somos muchísima gente ya. Dejarme un momentito que voy a mandar un mensaje a un compañero. Le mando un mensaje a un compañero solamente por molestarle, ¿sabes? O sea, no es que se lo mande de entra a jugar ni nada, no, solamente le mando mensajes para molestarle. Porque yo sé que él mañana madruga para irse de viaje. Pues entonces yo tengo que entrar molestándole. Dime. Ah. Vale. Si se te ha salido, brother, no pasa nada. Kisco JR91, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Ser todos bienvenidos, bien recibidos. Si la gana Zeus. Si la gana Zeus, repites, evidentemente, compañero. No, es que ya hay dos metidos en el grupo. ¿De qué? En la sala. Ya hay 4 de 4. No, mi nick, a ver, no es PS4. Ahí te pone comunidad de Play 4, ¿vale? Y luego te pone Epic Game. Cualquiera de esos dos puedes entrar. La comunidad de Play 4 es Nete007 de Family.
Vale, y de Epic Game, Nete 007. Eso es porque algún compañero tiene que tener algo mal puesto. No, 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 yo en el... Ah, vale, espérate, a lo mejor puede ser de la otra plataforma. No, porque también está el volumen quitado, o sea, tengo el volumen quitado en los dos. O sea... Vale, ya me has enviado la solicitud. Drago Gamer, bienvenido a la family. Pues ya la tienes aceptada, brother. Déjame aceptarla. Hermano de Norwin. Ah, pues vale. Greco, ¿qué tal? Bienvenido. Kisscore, claro que puedes jugar, brother. Vamos a ponerlo por aquí. Kisscore JR, bienvenido al directo y bienvenido a la family, claro que sí. Sí, mira, se le ha cambiado y se le ha puesto a Kisscore JR91 ahora la vida. Ya sabéis, cada persona que se suscriba le va quitando 250 de vida. Kisscore, tiene que ser o que entres a través de la comunidad, compañero, o bien a través de Epic Game, ¿vale? De cualquiera de las dos. Lescano, Ezequiel 4, ¿qué tal? Bienvenido al directo, maquinón. Pero, chavales, ya sabéis que para jugar tenéis que estar suscritos. Tenéis que estar suscritos. No, no, espérate. Venga, hasta luego otra vez el tonto. O sea, que encima de tonto, multicuentas. Gracias, vete dando mis visualizaciones, parguela. Mr. Sebas, no, hay que ver la partida. Yo tengo que ver la partida completa porque si ganamos partida, si gana partida el compañero se repite. Al igual que, por ejemplo, si tú estás en partida conmigo, matan a todo el equipo, ¿vale? Y quedas tú contra dos o tres... voy a expectar la partida porque si tú ganas, tenéis el derecho, los que estábamos en la partida, los tres que estaban contigo, tienen el derecho de volver a repetir. Por eso siempre expecto las partidas. Es por esa razón, ¿vale? No es porque diga yo, bueno, quiero ver cómo juega el compañero. No, no. Es por eso. Pues Les, ya sabes, compañero, te puedes unir a través de la comunidad o a través de Epic Game. Perdón, chavales. Ando ahí también un poquito medio constripado. Boris, tienes razón. Vayan a la partida para ganarla. Pero bueno, nosotros lo intentamos, compañero. A ver, dejadme mirar una cosa por aquí arriba. A ver, chavales, decirme quién... Kisco, ¿cuál es...? Ah, bueno, tú eres Kisco JR. Sí, pero mira, ¿te has dado cuenta? Igual que ha vuelto, se ha ido a ir. Se ha vuelto a ir. A ver, ¿quién es? La de Benja, ¿quién me la ha mandado?
Mira, ¿y por qué todo el mundo tiene la manía, tío, de llamarme por el nombre de sus padres? Que no me llamo como vuestro padre, tío. De todas maneras, voy a hacer una cosa. Vale, pues ya está aceptada también, ¿vale? Sí, no, no, sí, lo bueno es que me está dando. Me está dando visualizaciones, o sea, que es que me da igual. O sea, que me da igual, me está dando. O sea, que encima me da visualizaciones, tío. Sipo, ¿qué tal? Bienvenido. No, tranquilo, Sebas. A los 5.000, 5.500 va a ser cuando haga nuevos moderadores. Eso sí lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. O sea, a los 5, 5.500. Mirad, ahí me acaban de dejar otro dislike. Pues venga, toma. De regalo. Daniel Cunqueiro, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, pero que a ver, a mí eso me da igual. Yo no voy a hacer nada mal, ¿sabes? Sí, por favor, absteneros de insultar a nadie, ¿vale? No, no le hagáis caso y ya está. No, no, Kisco, lo más rápido siempre. Legend, ¿por qué la has ocultado? Ahí va, es verdad, compañeros. Es que no, no los estoy leyendo, los del otro lado, perdonadme. Estoy en las dos plataformas, Daniel. Estoy en las dos. Ahí va, chavales, perdonadme que no me he dado cuenta de que le habían matado al compañero. Vale. Vale, ahora mismo estoy en las dos plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, es también para que lo tengáis en cuenta. NaderGamer, ¿qué tal? Bienvenido. Tengo abiertas las dos plataformas, compañeros. ¿Quién es? Por favor, ¿me podéis decir quién me ha mandado la invitación de Fliao? Venga, chavales, una cambio de grupo. Venga, los tres más rápidos son los que entráis. Gracias por esos cinco dislikes. Toma, de regalo. Otro para ti. Joder, chavales, habéis entrado súper rápido, ¿no? Madre, pero si no me ha dado tiempo, tío. Vale. ¿Por qué partida vamos? Slander, bienvenido. Vale, espérate, ya sé lo que está pasando otra vez. Míralo, otra vez me había puesto en solo, tío. Joder, qué pesadilla. Nader, tenéis que estar suscritos, compañeros, para jugar. Diegui, ¿qué tal? Bienvenido. Joder, tío, no, no entiendo qué le está pasando. Wow, hoy esto está más rayado. Nah, sí, no, no, pero que yo sé que es él, pero que me da igual de todas maneras. ¿Sabes? Me da igual. Si es él, pues mira, problema suyo. Intomi, bienvenido al directo. Desde los cero sub, pues me parece que va a ser un poquito difícil.
No, ya me he dado cuenta que te has unido. Vía Slander, bienvenido a la family. Famos, Edu, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Chavales, tener bien los mandos, tener todo bien. Mirarlo, comprobarlo, tío. Antes de entrar, mirarlo. Venga, otro. Hasta luego, compañero. Venga, chavales, marcar, por favor. Chavales, por favor, bajar el volumen. Chavales, darle para atrás, que somos tres. Venga. Darle para atrás, darle para atrás. Somos tres. Se nos ha caído alguien. Por eso, Sebas, por eso nos hemos salido para atrás, ¿vale? En cuanto nos hemos dado cuenta, hemos salido. Eric, To, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. ¿Quién? No, 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 estamos todos fuera, creo. No, pero es que al compañero se le había caído. Legend, salte, por favor, que a un compañero se le había caído. Legend, por favor. Gracias, brother. Así me gusta, Legend. Qué buena persona eres, compañero. ¿El qué? Ah, ahí estamos, venga. Vamos a ver si ahora no me pone a donde le dé la gana. Sipo, si vas a estar poniendo nada más que esas tonterías, me lo dices y te bloqueo y ya está. Ah, bueno, compañero, de todas maneras este compañero tampoco ha jugado. De todas maneras ahora la próxima vas a entrar, ¿vale? Ya verás cómo sí. De todas maneras, no sé qué le está pasando hoy a Fortnite. Está dando muchísimos errores, ¿eh? Mira, mira, has visto, tío, es que tarda un montón, ¿eh? ¿Qué? Venga, a ver si a la próxima puedes entrar. Lauti, no te preocupes, a ver si entras y si no, pues mira, ya habéis entrado. ¿No? Vamos a ver, ¿dónde habéis marcado? Venga, vale. Mierda, chavales, marcar dos en el mismo punto. Vale. Contenedores, joder, no me mareéis, tío. Me vais a volver loco. Me parece muy bien, familia VH, pero...
Te tengo que ocultar, brother, porque no me gusta. Realmente no me gusta que la gente sea tan irrespetuosa. Y sobre todo, ¿vale? Estando en directo, que entres con millones de cuentas, nada más que para molestar. Cuando te habrás dado cuenta de que me has molestado la primera vez. Luego ya te he empezado a bloquear y no ha habido ningún problema. Por aquí tiene que haber alguien, ¿eh? Joder, compañeros, necesito a alguien que me eche una mano, tío. Max Veloso, ¿qué tal? Bienvenido. No, la verdad es que, compañeros, me han dejado otra vez un poquito tirado, ¿no? Me he sentido ahí como solo. Mira, uno en templo, otro en otro lado. Venga. Perdonad, chavales. Ya sabéis, como os he dicho antes, ¿vale? Os vuelvo a reiterar, estoy un poquito resfriado. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Venga, vamos. Ya. Es que yo ahí tampoco puedo hacer nada. Yo marco. Ellos, como os habéis dado cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, compañeros, desde que hemos empezado, ¿vale? El directo. Y desde que vosotros habéis entrado. No sé si os habréis dado cuenta de que yo no marco nunca. Max Veloso. Compañero, yo no soy rico tampoco, ¿eh? Yo es más, el primer pase de batalla que tuve me lo compré gracias a los suscriptores, a las donaciones que me hicieron, porque querían que tuviera el pase de batalla y me lo compré, fue gracias a ellos. Y ahí tienes toda la razón, Sebas, los compañeros han marcado todos en un mismo lado. No, pero a ver, tú ten en cuenta una cosa, Sebas. Yo, ahora mismo, yo podría ser el que marcara todas las veces y cuando nos maten, pues decir, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero yo lo he hecho de tal manera siempre, desde que estamos jugando a Fortnite, siempre lo he dicho, los suscriptores son los que van a marcar. ¿Por qué? Porque ellos van a marcar el punto donde quieran. Así si morimos pronto. Cambio de grupo, chavales. Así si morimos pronto, a mí luego no me pueden decir, no, es que hemos muerto porque tú has marcado mal, has marcado en un sitio donde había muchísima gente. Entonces, haciéndolo de esta manera, si morimos, yo nunca marco. Pero es por ese motivo. Josué Fortnite, bienvenido al directo. Mirad, chavales, otra vez me sale en solitario. Chavales, disculpadme un minutito, ¿vale? Por favor.
Ya regreso. Compañeros, vamos a ver si esta la podemos hacer mejor esta partida. Joder, famoso Edu, ¿por qué siempre me tienes que sacar tarjeta, tío? Yo que te he hecho. Pero a ver, compañero Josué, si no estás suscrito no puedes entrar a jugar. Muchas gracias ahí, Dicky Boy, por recordárselo a la gente. Venga, chavales, espero que en esta podamos hacer una partida bastante buena, ¿eh? Y decirme, ¿el directo va lagueado? ¿Se laguea mucho? ¿No se laguea? Os lo pregunto, compañeros, porque al estar haciéndolo en las dos plataformas, aunque tengo un giga, ¿vale?, de internet, no sé si están... Si los he calibrado bien los dos, ¿vale?, para que vayan bien. O uno va mejor que el otro, o cómo va. Alejo Pelá. Qué bueno, tío. Alejo Pelá. Muy bienvenido a la family, brother. Scott Avendano, ¿qué tal? Bienvenido. Héctor Noguerón, ¿qué tal? Maquinón. Anderson Gamer. No, no va lagueado ni nada, ¿no? Entonces eso es bueno, porque eso quiere decir que ya los puedo empezar a hacer en las dos plataformas. Porque yo sé que, por ejemplo, hay mucha gente que lleva conmigo muchísimo tiempo en YouTube y no se van a cambiar a otra plataforma a verme. Entonces, si lo puedo hacer desde las dos plataformas a la vez, creo que va a estar mejor. Y podemos, pues eso, ir subiendo en todo momento en ambos sitios. Yo sé que aquí, por ejemplo, en YouTube, no sé si llegaremos a los 5.000, no llegaremos. Pero bueno, todo se irá viendo poco a poco. Matoa, cuando tú quieras, tienes que estar rápido para entrar. Intecity, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Creo que he dicho bien tu nombre, no lo sé. Compañeros, habéis marcado a Rivera. No andes cambiando ahora, por favor. Vale, chavales, voy casa izquierda. Vale, ya está aquí el compañero conmigo. Starty, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Dónde iba, Boquerón? Bueno, pues nada, le he tenido que dar un poquito a ese que venía por ahí.
Espera, 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 compañero. Coger un poquito de materiales y esas cosas y nos vamos, espérate. A ver, a ver, a ver. Joder, pero si aquí me tendría que haber marcado. Ah, vale. Compañeros, venid, que tenemos para irnos. Oh, what the fuck. ¿Cómo me conocéis? Ahí, 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 un saltador. No lo he visto y mira que he estado yo ahí, eh. Alay, ¿cómo no me he dado cuenta de eso? ¡Hala, loco, que me atropellas! Espera, 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 espera. Chavales, tenéis grieta, la habéis cogido. Si habéis cogido la grieta, vamos a usarla. Habéis cogido la grieta, usarla. Úsala, úsala, brother, úsala. Se... Ahora mismo lo pongo ahí, ¿vale? ¿Cómo se llama? No os preocupéis. A ellos va a salir el nombre de la comunidad. Chavales, people. Joder, y ahora se me cae el muñeco. Venga, hombre. Venga ahí, chavales. Joder, ando jodidísimo de munición, ¿eh? Joder, chavales, ando muy mal de munición, ¿eh? Compañeros. Se me ha quedado ahí. Mierda, se me había caído. Bueno, no pasa nada, hombre. Venga, vámonos. Sí, pues ando yo también, compañero tocado, ¿eh? Pff, es que ando muy mal, brother.
Anda mierda, que me metí ahí en un huequecillo que no se podía. Bueno, vale, map cogió la tormenta, no pasa nada. Darsayan, ¿qué tal? Bienvenido. Y Angelito de la Garza, también bienvenido. Zicarelli, Argentina, ¿qué tal? Bienvenido. Y un saludo muy grande para toda la people que nos ve desde Argentina, que sé que hay bastante gente que nos ve desde allí. Grandes personas. Venga, va. Vale. 18 de sniper. Bueno, chavales, en esta no vamos tan mal. Yo ya llevo 2 kills. O sea, no vamos nada mal, compañeros. Angelito, pues muchísimas gracias. La verdad que eso se agradece mucho, compañero, porque para eso los hago. Para, sobre todo para entreteneros y que os gusten. Chavales, mañana empezamos ya con el Red Rea también. Mira, otro lanzapepos. Compañeros, tener cuidadito. Vamos a por ellos, compañeros. ¿Quién dijo miedo? Joder, si es que con tanta mierda de zombies, colega, era complicado, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrar. Pipijeta, ¿qué tal? Bienvenido. Cuidado, brother. Brother, por la espalda. ¡Qué mamones, tío! ¡Que no te dejan! Bah, estoy muerto ya, compañeros. Hemos aguantado. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿eh? Sí, los pequeños sí los pueden matar a pico. Luego ya los demás no. Mirad, compañeros, lo que os he dicho. ¡Hala, chaval! Pero... compañero, ¿si te has suicidado? Vamos, Edu, ¿qué te pasa? Benja, Tommy, ¿qué tal? Bienvenido.
Venga, chavales. Madre mía, compañeros, la que estamos liando hoy. A ver, compañeros, cambio de grupo. Podéis entrar otros tres. Sí, no, y en eso sí que me he dado cuenta de que te iba a reventar ya, porque la verdad es que estabas un poquito skill. Te tienes que salir, compañero. Acabas de jugar, brother. Venga, chavales. A ver. Ah, bueno, sí, escuadrón. ¡Qué raro! ¡Claro que sí, compañero! Buenas, Digi. Hola. Venga, compañero. Seven, ¿le das o te tengo que sacar, brother? Dale, dale, por favor. Gracias, men. Venga. Ah, vale, 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 vale. Benja, pero mándamela. Es que si no me la mandas y no me dice soy tal, pues la verdad es que yo no me entero. ¿Quién se ha ido? Joder, ¿y por qué siempre me tiene que poner en solitario? Chavales, podéis entrar uno, ¿eh? Venga, Boris, máquina. Se te cayó la conexión, joder. No, la verdad es que no sé qué está pasando con Fortnite. La verdad es que es brutal. Chavales, podéis entrar uno, el que queráis, aunque hayáis jugado, venga. Uno, falta uno, venga. Vamos que nos vamos. Pues chavales, tengo la boca como una alpargata, se me queda más seca. Venga, chavales, uno, brothers. ¿Qué pasa? Antes querían entrar todos y ahora no quiere nadie. Venga, chavales. ¿Qué? No me deja entrar a tu partida. ¿Por qué no te deja entrar? Mira a ver ahora. No, me apareces. No, me aparece que solo hay una persona en tu partida. ¿Eh? Me aparece que yo. Sí, sala de batalla de Battle Royale. A ver, espera, mira, voy a hacer una cosa. Digi, te hago líder, ¿vale? A ver si pueden entrar y si eso ahora me lo devuelves. A ver si puede entrar la gente. Vale. Legend, mira a ver ahora. ¿No te deja? Allá me aparece 3 de 4, pero me dice, puedes invitar, pero no es. Creo que lo tienen privado. No. Está público. Digi, devuélveme lo del líder. A ver si le deja entrar ahora. Por favor. Mira a ver ahora. Es que no entiendo. Es que no sé qué está pasando con el Fortnite, tío. No sé qué está pasando hoy. Empezó con el... Sí, con lo de que no nos dejaba... Sí, el viernes 13 iba mal. De todas maneras, voy a mirar una cosa. Espérate. Está en público. El grupo de audio está en público. Todos los que entren a través de la comunidad pueden entrar a hablar. Espérate, voy a mirar a ver los servidores de... Servidores de Play 4. Vamos a ver cómo están. Ya sabéis, chavales, que si hay algún fallo, pues rápido lo notifico.
Según pone, está todo bien, ¿eh? No sé, neto, no me deja entrar. No me deja entrar. Pues no sé, compañero. Espérate. Y si quieres, te mando foto. Si quieres, te mando foto. Que siga el juego y que vuelva a entrar. A mí, cuando me yo me estoy uniendo a un compañero mío y me está dejando entrar. Pero es solo neto. No sé, tío, me parece raro. Jason Rojas, ¿qué tal? Bienvenido. Famo, entra. Es que tenéis que entrar, compañeros. A ver, espérate, Legend, que voy a mirar una cosa. A ver si te deja. Vamos a... Me está llamando... O sea, chavales, chavales, no me aparece ni la gente de Play... De PlayStation Network, ¿eh? Pero es que literalmente... Es que, ahora sí me empiezan a aparecer, tío. Joder. No sé, no sé qué está pasando, tío. Si no, mira, voy a hacer una cosa. Cambio yo de grupo y tienen que entrar conmigo Seven, Sebe y Digi, ¿vale? Y luego otra persona, pero ellos dos que entren, por favor. Sí, 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 pero voy a intentar yo entrar. Mirad a ver si ahora os podéis unir. Ahora sí me... Vale, Legend. Iskil, tienes que dejar el puesto, por favor, para que entre otra persona. Para que entren las dos personas que estaban. Yo primero. No, mejor me voy, Voy a hacer algo con solo. Compañero. ¿Vale? Tenéis que dejar que entren las dos personas que estaban. Mirad a ver si ahora podéis entrar. Digi ha entrado. TRM, tienes que estar suscrito al canal, brother. Vamos a ver ahora. Ahora si les deja, luego no. Es que no estoy entendiendo nada de lo que está pasando hoy en Epic Games. La verdad es que esto es una locura, chavales. Están petados los servidores. Pero, a ver, compañero. A ver, TRM, te voy a hacer una pregunta, ¿vale, brother? ¿Por qué te tienes que meter con el compañero? Pues le tienes que decir que se vaya a ver vídeos de ortografía. Eso no está bien, brother. Quiero una comunidad, chavales, que sea buena, que nos llevemos todos bien, que no haya mal rollo, que nadie falte el respeto a nadie, que... Yo qué sé... Vale, creo que eso sería más bonito que, por ejemplo, lo que le has dicho allá al compañero. Benja Tommy, bienvenido a la family. Chavales, a Kisco JR le estáis bajando vida, ¿eh? Le estáis bajando birra. Birra, madre mía, ¿le estáis bajando la cerveza? No, hombre, no. Vamos, tienes que entrar a través de la comunidad, brother. No, pero... A ver, el compañero escribe así, pues escribe así, ya está. Chavales, marcáis dos en el mismo punto, ¿vale? Donde queráis, pero dos en el mismo punto. Y si es posible, por delante del autobús, no por detrás. Qué raro que no entrara alguno haciendo eso. Haciendo ahí un pedazo de spam de la leche. Pues nada. Janet Palmerín, ¿qué tal? Bienvenido. Gente, ¿eh? Vale. Que uno se va al granero, seguro. Yo estoy al lado del granero, ¿eh? Uno está ahí, sí. ¿Hala? ¿Que me ha timado? Ah, no. Venga, vamos para allá. Si Noé, ¿qué tal? Bienvenido. Pues la verdad es que no lo sé, compañero. No te sabría decir.
También, compañeros, tener una cosa en cuenta, que yo llevo despierto desde las 6 de la mañana, ¿vale? Entonces, también tener eso en cuenta, que yo también necesito descansar. Y más cuando mañana vamos a traer cositas muy buenas al canal, como por ejemplo el Red Red. Vamos a jugar un poquito ahí, a darle cañita a ver qué tal está. Después de la gran descarga que hemos tenido que hacer. Porque la verdad, chavales, que me he quedado flipado con lo que usa, con el espacio que usa eso. Madre mía, qué salvajada. Vale. Tengo uno. ¿Dónde estás? En el granero grande. ¿Qué le tienes por aquí? Suena por aquí, suena por aquí. Está aquí, está aquí. Son dos. Venga, uno al suelo. Venga, los dos al suelo. Joder, me han dejado más tierno que el día de la madre, chavales. Qué suerte Tengo guerra, ¿eh? Joder. Por la puerta. No, tengo botiquín, tengo botiquín. Oh, qué buena. Qué bueno aquí. Pues encima nos han dejado ahí un lanzapepos. Uriel, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Benja, yo no invito, compañero. Tenéis que estar rápidos a la hora de entrar, ¿vale? Y así no hay ningún problema. Si yo me tengo que parar, Me he brother, a quedado. invitar a todos, esto sería un verdadero caos. Bueno, pues no vamos mal, ¿eh? Vamos a coger un poquito de materiales. Aunque llevamos, ¿eh? Además, estamos muy cerca del punto, no hay problema. Venga, ahora nos vamos. Ah, no. Iba a decir un barred ahí tirado. Me parecía a mí muy raro. Bueno, tengo balas, pero Pues chavales, os doy la bienvenida a todas las personas que se están suscribiendo nuevas al canal y sobre todo, como ya es por todos bien sabidos, el ser agradecidos, os doy las gracias. Ya sabéis, chavales, que casi todos los días hay directos, ¿vale? Menos los lunes que los cojo por descanso. Y para poder hacer pues más cositas para el canal. Estoy preparando también unas overlays nuevas. Vamos a ver si puede ser que queden guapas o no. Vale, chavales, ya llevo 15 benditas. ¿Vale? Si os hace falta alguno, pedir. Yo tengo dos minutos. Vale. Eso es lo bueno, que uno lleve vendas, otro mini escudos, otro cualquier cosa. Venga, vamos a ver si se buguea y se queda luego corriendo y soltando de esto a la vez. Ah, pues no, no nos ha quedado. Vamos a pasar de los zombies ahí un poquito. A ver si arriba tienen. A ver si arriba hay algo. Nicolás Chávez, ¿qué tal? Bienvenido. No, no juego en Xbox, pero juego con gente de Xbox. Juego con gente de PC. Ahí están los loot, chavales. Una manera de donar gratuitamente.
Compañeros, yo subiría ahí arriba a la montaña. Aparte de que el compañero creo que está allí pegando tiros, ¿no? Mi compañero lo que tiene son zombies. Mierda, todos los que tiene encima. Chavales, nos están disparando por la espalda. Ven, que tengo grieta. Espera, espera. No les veo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Están aquí delante! ¡Mierda! No me he dado cuenta. Está ahí en 37NE. Me voy a apartar porque me va a reventar. Además, me tenía en el punto de mira, ¿eh? Uriel, tienes que estar suscrito, compañero. Hola, ¿qué dices? Vale. Janet, claro que sí, todos. Casi todos los días hay directo, ¿vale? No siendo. Ya os he dicho, los lunes, todos los demás sí lo hay. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. He muerto. No pasa nada, no pasa nada, compañeros. Iros, iros. Coger mi loot y piraros. Compañero, casi a las 2 de la mañana te voy a saludar gritando. Estamos que sí. ¿Había un bidón ahí? Sí, había varios bidones, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, compañeros, venga, a ver si podemos, a ver si podéis hacer una buena partida, que estaría bastante bien. Chavales, ¿quién es Suprenegas? Que me ha mandado solicitud y es que no sé quién es. Josué Cor, ¿qué tal? Bienvenido. Eduardo, lo siento mucho, pero no voy a gritar. Yo no estoy aquí para hacer lo que tú me digas, compañero. No quiero que te sientas ofendido ni faltarte al respeto, ni muchísimo menos. Pero yo no estoy aquí para hacer lo que tú digas. Eso quiero que lo entiendas, ¿vale? Y menos que que son casi las 2 de la madrugada, me voy a poner a pegar voces cuando en mi casa, pues mi familia está durmiendo. Entonces va a ser que no. Dylan Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, mira. No faltes al respeto, venga. Chao, chao, bacalao. Hasta luego. Ballesta muy buena, ¿eh? Se ve muy buena esa ballesta. Si la sabes usar bien, te puedes hinchar, ¿eh? Vale. Ahí hay un mirón. Arriba, en el techo. Gabriel Buica, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Yo no mando peticiones. Báilale, báilale.
Chavales, todas las solicitudes que me habéis mandado están todas aceptadas. También os digo, si luego os de suscribir del canal vais a ser automáticamente bloqueados. Entonces, veo absurdo que entréis a un canal solamente para jugar la partida y después de suscribiros. Yo lo digo porque luego yo sé que habrá gente que, por ejemplo, cuando luego a lo mejor mañana si se levantan con... como que los tengo bloqueados o cualquier cosa, yo sé que va a haber a gente que le va a sentar mal, ¿vale? Pero prefiero decir las cosas e informar bien a la gente a que luego haya equívocos. Buenísima. Ten cuidado porque a lo mejor opina otro, ¿eh? Buena, compañero. Reventarle, reventarle a alguno. Ahí está. Claro que sí, hay que rematarlos. Buena. Eran más. Mira, 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 estás bugueado, brother. Te van saliendo las hojas. ¿Eh? Ah, vale, iba a decir... Mira, 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 se le ve tirando hojas todavía. Yo no le he faltado el respeto a nadie, para nada, ¿eh? Ven, ya estoy yo. Toma, toma, venga, venga. O sea que creo, Gabriel, que ahí estás bastante equivocado porque yo no le he faltado el respeto a nadie. Vamos para el punto. Joder, es que no veas si salen zombies, ¿eh? Si os agacháis nos ven. Sí, pero de todas maneras salen bastantes, ¿eh? Mira, los dos compañeros soltando todavía hojas. Claro, compañero, yo cuando me suscribo a un canal, pues... A ver, aparte de que yo no tengo prácticamente tiempo para entrar a muchos canales a ver directos ni nada, porque o estoy trabajando o estoy en directo. Said, no, en Mixer no. Lo hago en las otras dos plataformas, ¿vale? En otra plataforma y en YouTube. En Mixer nunca. Leandro Ríos, ¿qué tal? Bienvenido. Hay gente delante, saltando. En el net. Agacharos, agacharos. Oh, ya nos han visto. Ah, en esta fortaleza había gente, ¿eh? No, están aquí delante, saltando. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Sebas, yo soy de España, vivo en España, en Madrid, ¿vale? Y por ejemplo, pues es lo que os estoy diciendo aquí ahora mismo, son las 2 menos cuarto de la madrugada. ¿Tienes grieta? No vamos a un del Dead Meat. ¿Qué es eso? Leandro, por favor. Pues creo que hay una diferencia de horas entre 5 o 6 horas, ¿no, compañero? Más o menos, más o menos. El último que ponga techo. Ah, vais bien, compañeros. Madre, 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 la cantidad de balas que va a haber ahí. ¡Uf! Dios. ¿Dónde pueden estar? En la montaña del frente hay... Hay construcción, pero no se ve nadie, ¿no? Sí, están a ayudar todo. Nene. A ver, Gabriel, tienes razón. Los zombies son muy molestos. Y sobre todo, si te das cuenta, cuando empieza a quedar muy poca gente, es como que vienen todos a saco. O sea, vienen todos a tropel. Y la verdad es que es mucho más complicado. ¿Qué? Furben, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Así yo.
es mucho más complicado cuando ya estás llegando al final. Pero bueno, lo que nos queda es que creo, según lo que me estaban contando esta tarde, que lo van a quitar para el... Para este fin de semana, no, para el siguiente. Quedan 3 contratos. Pero también tienes el modo normal. Spartan, ¿qué tal? Bienvenido. No, que me ha puesto trampa. Ay, Dios mío. No, alguien ha puesto una trampa y que me ha congelado los pies. ¿Qué skin tengo? Pues tengo varias, tengo unas pocas. ¿Tenéis mucho material? Lo que es comprar skin, yo no compro skin, ¿vale? Yo solamente las que saco de los pases de batalla, porque la verdad es que considero que ahí Fortnite se ha pasado 3 pueblos en los precios, ¿vale? ¿Va bien? Uriel, no importa que no tengas micro. Por ejemplo, con la gente de PC no me puedo comunicar. Con la gente que juega en teléfono tampoco. Yo ahora mismo la que tengo puesta no sé cuál era. No me he dado cuenta la que tenía puesta. Y Alejandro, sí, Fortnite. Vale, chavales, los tenéis a la izquierda, en la montaña a la izquierda. Te la han quitado. Pero de todas maneras podías haber saltado igualmente, ¿eh? Podías haber ido volando. Ya. ¡Oh, qué buena! Venga, chavales, que si ganamos repetimos, ¿eh? Ya lo sabéis, si ganáis repetís. Juego en play, juego en play, en play, en play. Vale. Buenísimo. Hay uno arriba, ¿eh? Ah, vale, está muerto. ¿Dónde? Que os llega uno, os queda el último. De tal manera salvar al compañero uno. ¡Oh! No. ¡Wow! ¡What the fuck! Es tan blanco. Puedes, compa. Está en blanco, ¿eh? Tú puedes. Tírale toda la estructura. La única manera. No sé, Ale. Tenías que lucrar. Juego en play. Juego Forza Horizon. No lo juego. Dale con Scar, dale con Scar. Tírale. Bien. Ahora te va. Hostia, es bueno, ¿eh? Ya ves. El tampón. Bueno. Oh, lo va a pasar chungo, ¿eh? Madre mía, compañeros. Dobby, ¿qué tal? Bienvenido al directo y bienvenido a la family. Snuel Gamer, ¿qué tal? Bienvenido. T. Hatker, bienvenido, máquina. El Oso Gamer, también bienvenido a la family, brother. ¡Ah, compañero! Por poquito. Bueno, tenéis que esperar ahora una o dos partiditas y luego se puede volver a repetir, ¿vale, compañeros? Vale. Bueno, chavales, vamos a cambiar de grupo y así podéis entrar otros 3. Joder, con el NAT. Bueno, chavales, a KiscoJR91 le quedan nada más que 300 de vida.
O sea, dos personas que se suscriban y cambiaría. A ver. Darme un segundito. Vale, Duso acaba de jugar. No entréis, no entréis, por favor. Cambio de grupo. Venga, y podéis entrar otros tres. Samuel Gamer, bienvenido a la family. Duz, acabas de jugar, brother. Acabas de jugar, brother. Por favor. El Spartan 188, bienvenido a la family. Chavales, 50 de vida la habéis dejado. A 0 de vida. Y ha pasado a ser Samuel Gamer, el que acaba de coger el podium ahora mismo en el Hipper. ¿Vale? Ya sabéis que según se va suscribiendo la gente, al compañero Samuel ahora le irá bajando vida hasta quedarse a cero y que alguien coja el podium. Skill, dale, por favor. Said, claro que puedes entrar, compañero. Aquí nunca se le niega la entrada a nadie. Pues no se te oye, brother. Skill, dale, por favor. Venga, chavales, entrar uno. Venga, vamos a darle. Joder, ¿qué le pasa a esto, tío? Ahora no me marca. Vale, Uriel. Rodrigo Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Espérate, a ver qué le está pasando otra vez. Joder, es que no entiendo qué le pasa, macho. Gracias, Rodrigo, máquina. Vamos a ver si ahora os deja darle. No, 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 famoso Edu, para nada. Para nada, compañero. Te has puesto nervioso, pues ya está, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa por eso? Vamos a ver si hay algo... Bueno, en la tienda no hay nada nuevo. Está el personajillo este. El comes eso, pero vamos, que a mí, por ejemplo, de todo lo que hay, la verdad es que no me gusta nada. Chavales, ya sabéis que también está en la tienda lo de creador al que apoyas, ¿vale? Para que sepáis que el canal también está puesto ahí, para que si alguien me quiere apoyar, pues para que sepáis que lo podéis hacer. Vamos a ver si nos deja entrar. ¿Qué le está pasando, por favor, a Fortnite? No, 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 compañeros. Yo no me gasto... La verdad es que no me gasto pavos en eso. No me gasto pavos en eso porque, a ver, compañeros, yo os explico. Yo, aparte de que tengo familia, hay algunos meses que a lo mejor veo que no voy a llegar a terminar a hacer el pase de batalla y compro los niveles que me falten. Porque yo o bien o tengo que trabajar o estoy con mi familia o me voy un fin de semana. Que es raro que lo haga, ¿vale? Pero sí, lo suelo hacer algunas veces. Entonces prefiero gastarme los pavos en cosas como, por ejemplo, si me falta algo de esos niveles, comprar esos niveles o guardarlos para el siguiente pase de batalla y cosas así, la verdad. Lo único que me he comprado... Que fue porque, bueno, me gustó y estaba bastante bien. Fue el de Capoeira. Y ha sido el único que me he comprado. Sayuri Nina, ¿qué tal? Bienvenida al directo. Venga, vale. Pues luego te lo digo, compañero. Luego lo vemos si quieres.
Luego, si queréis, lo vemos y vemos las estadísticas en... en Squad, porque es lo único que juego. Vale, Said, porque yo ahora mismo es lo único que juego. Joshua González. Sí, ya salté. Hace cacho. Famos Edu, a ver, colaboraciones no hago. Yo lo que sí que permito, que por eso sí que no voy a decir jamás en la vida nada, ¿vale? Es cuando una persona está jugando conmigo, que esa persona haga su directo, ¿vale? Yo en eso jamás voy a decir nada, nunca lo he dicho y nunca lo voy a decir. Porque tú tendrás tu canal, eso es cosa tuya. Si tú quieres hacer tu directo mientras que estás jugando conmigo, lo puedes hacer, porque en eso no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo, compañero? Venga, al carré. Otro que va afuera. Pues eso se lo vas a hacer a tu prima. What the fuck. Toma, flechazo que le he metido. No me ha valido para nada, pero le he reventado con una flecha. Buah, estoy más muerto que muerto, loco. No le dejes que te mate, compañero. Ahí está, reviéntale. A ver si te lo quitas antes. Oh, por detrás, brother. Mierda. Bueno, no pasa nada, compañeros. Dami y tú, Mora, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Compañero, yo no mando solicitudes, brother. Vamos a ver, darme un segundito. Cambiamos de grupo, brothers. Pero si ya le he reventado a uno con la flecha, compañero, ¿no lo has visto? Vamos a ver. Esperaros un momentito, que estamos aquí haciendo una cosita. A ver, esperar un momentito. Esperar un momentito. Darme un segundo. Vale. Compañero, solamente juego con suscriptores. Ah, es verdad. Estas son las estadísticas. No es que sean muy buenas, yo soy bastante malo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Es un juego para entretenerse y para pasarlo bien. No me gusta jugar patio, compañero. Es
estoy diciendo ahí las normas, no las quieres aceptar, pues nada, venga. Hasta luego. No, es que, a ver, yo veo un poco injusto para el resto de compañeros, ¿vale? Que tengáis, por ejemplo, que estar esperando una hora o a que nos hagamos 10 o 5 o 10 o 20 kilos o 20 minutos, que tengáis que estar esperando. Ahora mismo, Sebas, ahora mismo estoy también allí. Estoy en los dos sitios a la vez. Ahí va, que se han tirado y yo no me he tirado. Vale, vale, perdonad, chavales. No, por favor, chavales. Respeto entre vosotros. Eso ante todo, compañeros. Venga, a ver si encontramos una ballesta, compañeros. Que a mí con la ballesta sí me mola. Además, son bastante potentes las ballestas. Compañero, aunque sea dejarme una pistolilla o algo. Buah, y yo sin armas. Con un par. Vale, pues con esto. Vale, gracias, brother. Eso ya no mola, ¿eh? ¿Desde dónde nos estaban disparando? Pero, tío, ¿que no le ha dado ni una? Calaver, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada, chavales. Ahora mismo vengo, por favor. Saiz, ya están aceptadas, ya están aceptadas.
Bueno, no te preocupes, brother. Si se te ha caído, pues se te ha caído. A ver. Esto es así. Bueno, compañeros. Dos partidas más. Y termino el directo. Porque la verdad que yo mañana pues tengo responsabilidades. Tengo cosas que hacer por la mañana. Y aparte, pues me gustaría intentar poder hacer una overlive. Lo que viene siendo para... para el juego del Red Real, ¿vale? Creo que puede ser por lo que he estado viendo, ¿vale? No voy a decir nada porque todavía no lo he jugado. Sí, famoso Edu, a ver si se te ha caído, compañero. Por lo que he estado leyendo, va a ser un juego que lo va a petar. Los gráficos, la verdad, que los he visto y son brutales. Y sobre todo cuando puedan poner el internet. Joshua, no, no lo juego. Me lo pregunta mucho, mucha gente y no lo juego. Nunca me ha dado por jugarlo. Igual que también estoy jugando FIFA. Y lo que estoy intentando es a ver si consigo tener, digamos, por decirlo así, ¿vale? Tener un equipo un poquito más competitivo del que tengo. Y entonces empezaré a traerlo también al canal. Al igual que Call of Duty también lo vamos a empezar a traer poco a poco. No quiero tampoco meter muchas cosas así de directos nuevos porque no sé cómo va a hacer la aceptación. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir trayendo de momento... vídeos que veo que tienen aceptación y que os gusta, pues iremos metiendo más cosas. Said, GTA 5 lo jugaba, lo que pasa que terminé aburriéndome porque aparte de todo el dinero que tenía, tengo todo comprado en GTA y muchísimo dinero, entonces he dejado de jugarlo. Aparte de que hacíamos... yo siempre preparaba carreras de... eran una lista de 15 carreras para 30 personas. Y tardaba en hacerlas pues a lo mejor una o dos horas porque me ponía a buscar carreras buenas que estuvieran bonitas. Y empezábamos a lo mejor jugando las partidas 20-25 personas. Y terminábamos al final las carreras 2-3 personas. Y una vez vale, dos también. Pero es que ya era casi todas las semanas, entonces te termina cansando. Dieguito Mox, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Juego, compañero. Te atacan, son dos. Ah, no, es uno. No, son más. Joder, ¿dónde está? Venga, ya que salto lateral ha pegado más raro. Marco, Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Felipe, bienvenido. Vale, vamos a ir a la tienda de objetos. Han metido otra vez al calabaza. La leche. Meten siempre lo mismo. O sea, no me parece tampoco muy bien eso. ¡Madre! Esta no está mal, ¿vale? No, no está mal, pero vamos, tampoco es de mi agrado. Venga, chavales. Cambio de grupo. A ver, esperar un momento. Vale, a ver, Robri. Ya has jugado, brother. Y el Itz también. Chavales, no me gusta tener que sacaros de las partidas. Tenéis que saber que si ya habéis jugado, lo más normal es que dejéis el sitio para que entren otras personas.
A Descop ha sido al que se le ha caído, entonces le dejo que entre, pero porque sé que se le ha caído. Y Tati, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido. Es que no sé si es nombre de mujer o de hombre. Y Tati. A mí me suena a mujer. Skill, te lo voy a decir otra vez, ¿vale? Acabas de jugar. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el grupo, vamos a dejar el hueco a una persona. Todavía queda esta partida y otra, y termino el directo. Entonces, por favor, chavales, dejar el hueco también para otras personas. Que no hayan jugado todavía. A ver, vamos a ponerlo bien. ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo. Estaba bien puesto. Dieguito, tienes que estar suscrito, brother. Y chavales, mañana hay nuevo directo, ¿vale? No, mañana hay otro directo. El problema que he tenido, iba a haber hecho un poquito también de... ¿Cómo se llama? No, no le tengo. Iba a haber hecho un directo de viernes 13. Le he tenido que suspender porque los servidores en el viernes 13 van fatal. Entonces pues no hemos podido jugarlo. Ey. Jeremy Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a mirar una cosa. Dejarme un segundito, por favor. Vamos a ver. No, ya te he dicho. Y Tati que no. Mati Granero, ¿qué tal? Bienvenido. Jeremy también, bienvenido. Que no sé si te he saludado. William Rodríguez también, bienvenido. Ya hemos mirado la tienda. Vale, uno ha marcado tomate. Pero chavales, por favor, marcar dos mismo punto. Marco Marcelo, bienvenido a la family. Vale, quieren caer todos en pueblo. Bueno, en templo. Dieguito, yo no invito. Sois vosotros los que tenéis que entrar. Mati, juego con suscriptores siempre, ¿vale? Sí, sí, ya sé que es muy repetitivo lo que digo, compañero. Yo sé que es muy repetitivo. Pero si os suscribís y luego os desuscribir después de jugar, prefiero que directamente no os unáis. Porque si no, luego voy a ser yo el que os va a tener que bloquear. Y la verdad que yo como bloqueo a una persona, persona que no desbloqueo jamás. Madre mía, hay que abrir cajas de munición. Ahí va, compañero, me lo has bailado en la cara. No pasa nada, no pasa nada. Llévatela, 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 brother. Ahí va, qué bugueada, ¿no? Ahí hay una gárgola por si alguno tenéis que hacer lo del pase de batalla. Vale, ya llevamos cuatro. Venga, que nos faltarían tres. A ver si las encontramos y las podemos también usar.
Venga. Nos faltarían dos, chavales. No, 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 pero si yo, a ver, no lo digo por ti, compañero, ni lo digo por nadie en concreto, ¿vale? Yo tan solo lo digo porque, a ver, a mí me gusta, pues, dejar las cosas claras desde el principio. Yo nunca he puesto ningún problema porque la gente entre a jugar, ni nada de eso. Lo único que sí hay mucha gente que se suscribe, luego se cogen, se van. Y la verdad es que eso me molesta bastante. Porque que estés ahí un buen rato jugando con gente que luego realmente se van a desuscribir de tu canal, creo que eso no está bien. Sí, siempre estoy jugando. Ahí está. Gracias, brother. Para ti. Venga, vamos allá. Chavales, creo que me faltaba una caja de munición. Que se me buguea. No, a la calle no. Joder, me falta por abrir una caja de munición y ahora no hay ninguna. Bueno, vamos a intentar reventar alguno con la ballesta. No, mira, me falta otra. Bueno, pues nada, vamos a intentarlo. Joder, qué susto me ha dado. Maxter Gamer, ¿qué tal? Bienvenido. Mirta, ¿qué tal? Bienvenida. No, hombre, no, compañero. ¿Cómo que Minecraft, hombre? ¿No ves que estamos en Fortnite, Leandro? La verdad que es un juego que nunca me ha gustado, el Minecraft. Respeto a la gente que le guste, pero a mí la verdad es que eso no me gusta. Ese tipo de juegos no me gustan. Espera, 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 compañero. Mira, 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 mira. Uf. Ya verás. Vamos a intentarlo. Venga, la primera baja no ha estado mal. Vamos a coger su arma. Buena, compañero. Bien, 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 bien jugado, brothers. Hostias, ando jodido. Claro que sí, yo mañana también juego, compañeros. Yo prácticamente juego todos los días menos los lunes, ¿vale? Bueno, de todas maneras, ¿vale?
¿Qué te pasa, brother? Vamos. Yo sé que alguno me voy a tener que cargar. Jefferson Guerrero, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. ¿Por qué tienes que faltar al respeto? Si faltas al respeto, lo único que vas a conseguir va a ser ser bloqueado. Tierra, ¿qué tal? Bienvenido. Chavales, también os digo, si no leo los comentarios, ¿vale? Os pido disculpas, estoy en partida. Y la verdad es que tengo el monitor a un lado. Y la pantalla de... La pantalla donde juego la tengo en otro, ¿vale? No es que lo haga aposta, que no quiera saludar a la gente ni nada de eso. No, 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 para nada. Tengo que matar a dos con minigun, pero no me la voy a llevar. Isra, tenéis que estar suscritos. Solamente juego con suscriptores, ¿vale? Y me queda una partida. Vale, vamos a coger un poquito de material. Ah, bueno, bueno, no te preocupes, brother. Bueno, Leandro, que descanses. No, no, para nada. No soy, ni soy un crack, ni me considero un crack, ni nada de eso. Espera, 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 que vengamos todos. ¿Dónde están? Espera, ven, vamos a buscar a los compañeros. Chavales, pelea, pelea. El rincón de la nieve del anime. Pero párate quieto, brother. Si solamente te quería hacer eso. ¿Cómo se ha ido? Bueno, pues nada, vamos a buscarle. ¿Quieres dejar a los compañeros ya, hombre? ¡Dios! Mierda.
Josito, yo no mando solicitudes, brother. Buah, loco, no me digas. Madre mía. Puf. Eso sí que está chungo, brother. Bueno, Mati, espero que se lo soluciones eso. Bueno, famoso Edu, que descanse en máquina. Venga, chavales, vamos a por la última partida de esta noche. Y ya sabéis, mañana volvemos con más, ¿eh? Mati, por favor, ese lenguaje, brother. Chavales, yo sé que vosotros... Bueno, no, a eso no le dais importancia ni nada, ¿vale? Es normal, ¿de acuerdo? Yo lo entiendo, que no le deis mucha importancia. Pero tener en cuenta, compañeros, que esto también luego al día siguiente lo ven niños pequeños. Entonces, si ponemos ahí un lenguaje que no sea muy apropiado, creo que a los padres de esos niños tampoco les va a gustar mucho. Daniel 05, bienvenido a la family, brother. Vale, entonces yo también os pido que tengáis pues eso, un poquito de consideración con esos niños. No sé la edad que tenéis cada uno, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, como padre que soy, yo veo a mi hijo que está viendo un vídeo donde hay muchas palabrotas y cosas así, y la verdad es que no le dejo verlo. A ver. Vale. No, 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 tranquilo. Si, a ver, si no lo sabes, no lo sabes, compañero. Brian Riera, tienes que estar suscrito, brother. Vale, esperar, que si no, no vamos a poder entrar. Ya sabéis, es la última partida de esta noche, compañeros. De vez en cuando, chavales, también me paso por la otra plataforma, pues para ver si hay gente hablando o lo que sea. Y no pongáis vuestra ID, por favor. No, no, pero a ver, que yo entiendo que vuestro, cada uno tiene pues su manera de hablar, de expresarse y esas cosas, y es lo más normal, ¿vale? Vivi Zavala, ¿qué tal? Bienvenida a esta gran, bueno, a esta pequeña family, que esperemos que algún día sea una family grande. No, pero que a ver, Mati, no te lo digo de malas, ¿vale? No quiero que te sientas ofendido ni nada. Yo también hay muchas veces que soy el primero que se me escapa, ¿de acuerdo? Pero luego me doy cuenta y digo, si es que, claro, también esto lo ven niños y creo que si sus padres lo escuchan, pues lo más normal es que digan, oye, ¿qué haces viendo esto, hijo? Entonces, por eso yo muchas veces me modero mi vocabulario. Hay a veces que, por ejemplo, pues no puedo porque hay alguien que me está sacando de quicio, porque me molesto mucho y cosas así. Intento, pues eso, contenerme lo máximo que puedo. Que sabemos todos que hay muchas veces que es imposible. Famoso Edu, no lo sé todavía, ¿vale? Vosotros no os preocupéis. Mirad, chavales, aquí os pongo las redes, ¿vale? La que más suelo usar es siempre Instagram, ¿de acuerdo? De todas maneras, en el principio del canal, Said, ya es la última que juego, ¿vale? Esta es la última que voy a jugar, compañeros. Tener en cuenta que son las 2:30 de la madrugada. De acuerdo, que yo me he levantado a las 6 de la mañana para irme a trabajar. Y también estoy un poco agotado, la verdad. A ver si durmiendo hoy unas poquitas horas más. A ver si mañana estamos con fuerza y podemos darle mucha caña. No, pero a ver... Una family grande ya es cuando ya tienes pues 10.000, 20.000, una cosa así. Yo siempre lo he dicho, esto es un canal pequeñito, pero yo siempre quiero que sea un canal de buen rollito.
Que no lo pasemos bien, que sea divertido, entretenido y para todo el mundo. Chavales, voy a necesitar un poquito de ayuda, ¿eh? No es por nada. ¡Buah! Ya lo que me faltaba, un escopetón. Joder, necesito curarme un poco, compañeros. A ver si ya me dejan en paz. Joder. Pero si eso está bien, compañero, que la family, pues eso, siga creciendo poquito a poco. Yo, mi meta me había puesto... Hombre, me había puesto una meta, creo que bastante grande, ¿vale? Que era llegar a los 10.000 antes de fin de año. Sé que va a ser imposible. Pero bueno. Madre mía, qué pesadillas son. Toma, compañero. ¡Qué buena! Compañero, tu loot. Ahí va. ¿Y este que estaba aquí escondido? ¡Madre mía, loco! Claro, es que también tener en cuenta la diferencia de horarios. Aquí en España, bueno, ahora tenemos esa diferencia. A partir de la semana que viene, a partir del domingo, esa diferencia se va a disminuir, ¿vale? Porque aquí en España hay un cambio de horario. Entonces esa diferencia tan grande que hay ahora mismo, pues va a disminuir un poquito. Disminuye una hora. Que eso también, pues quieras que no, pues se agradece muchísimo.
Venga, compañeros. A ver si ya disminuimos esa diferencia horaria, que la verdad es que se agradece. Bueno, 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 reabasteceros, reabasteceros, compañeros. Vale, llevamos 12 benditas. No, hombre. Reabasteceros de lo que necesitéis. A ver, estamos dentro del punto, compañeros. Sí. A ver si viene alguno por ahí y se la jala. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy guapo que viniera por ahí alguno y se comiera esa trampita. La verdad es que sí. Madre mía, al final voy a caer bastante malillo y no mola. Hay un cofre, compañeros. Vale. Vamos bien, compañeros. No sé qué hacer, ¿eh? Venga, vamos a llevárnosla. Venga, vámonos para la parte de arriba. ¿Cómo que ponga la tienda para comprar pavos? Ah, que quieres ver lo que valen los pavos. Ahora la ponemos, compañero. Joder, me he quedado atascado. ¡Ah! Mierda. Perdón, mi vocabulario. Ahora la ponemos, compañeros. ¡Ah! Mi vocabulario, no, mal, eso no se dice. Eso no se dice. A ver, dejarme ver una cosa. Eh,
Vamos a ver, el compañero Lucas, compañero, no está suscrito. DebroJR, ¿qué tal? Bienvenido. Debro, es mi última partida, ¿vale? Voy a ir ahora a poner la tienda, que me lo está pidiendo el compañero Lucas, ¿vale? Vamos a ponerle la tienda ahora cuando terminemos, para verla. Y ya es mi última partida, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo ya voy a descansar. Vale, Mati, sin ningún tipo de problema, serás bienvenido y bien recibido también aquí a jugar con nosotros. Toda la persona que está suscrita al canal siempre es bienvenida y bien recibida a jugar. Al igual que todo el mundo es bienvenido, ¿de acuerdo? Pero jugar solamente pueden jugar los suscriptores. Ya sabéis, chavales, como os he dicho antes también, si no he podido saludar a alguien, os pido disculpas, ¿de acuerdo? Estaba en partida y a lo mejor el chat ha ido un poco rápido, ¿vale? Y no he podido saludar a todo el mundo, pero yo os saludo a todos, ¿de acuerdo? O sea, un fuerte saludo para toda la gente que se está suscribiendo nueva, ser todos muy bienvenidos. Para toda la gente que ya lleva hace tiempo, también muy bienvenidos todos, claro que sí. Leandro, ¿qué te pasa, máquina? Vanessa Ramos, ¿qué tal? Bienvenida al directo, guapísima. Y vamos a ver, chavales, esos 56 likes, la verdad que se agradece. Lucas Sepúlveda, muy bienvenido a la family. Y con la suscripción de Lucas, otros 250 puntos que le ha quitado a Zenuel Gamer. ¿De acuerdo? Le has quitado otros 250 puntos de vida. Bueno, compañeros, pues nada, ha sido la última partida. Vamos a ver lo de los pavos. Mico Raptor, YouTube Mena. Muy bienvenido a la family, brother. Bueno, eso, a ver, eso también suele pasar muy a menudo. Yo estoy esperando ya y estoy deseando de que quiten lo de los zombies, porque la verdad que es muy pesado. Y es, se hace un poquito cansino. Mira, la tienda de los pavos, no sé de qué país serás, creo que eres argentino, ¿no, Lucas? Creo que eres argentino, brother. Pues lo de los pavos aquí está, o sea, me parece una exageración. Lo que valen los pavos. Facundo... Está en euros, yo lo tengo puesto en euros, ¿vale? Porque yo vivo en España, entonces está puesto en euros. La tienda que me habéis dicho que la queríais ver, ¿vale? Tenemos el comes... bueno, la calabaza. Primero vamos a hacer las cosas bien. Que no, hombre. Tenemos el comesesos, ¿vale? Pues es una, pues yo que sé, una skin que a mí la verdad es que no me gusta nada. La guadaña, que está bastante bien. Igualmente para ti también, Lucas, y ya sabéis, seréis todos bienvenidos, bien recibidos, siempre que queráis venir a este vuestro canal de entretenimiento. Tenemos también Don Calabazón, porque sí, la verdad es que tiene un pedazo de cabezón que flipas, pero bueno, más que Don Calabazón le podrían haber puesto el Gran Cabezón, que es lo mismo. Astrea, hombre, muy simple para el dinero que vale. Yo 1200 pavos lo considero excesivo. El de avispa tampoco está nada mal, pero bueno, son 500 pavos, los hay mejores. Solo de guitarra, qué decir, no está nada mal, la verdad. Mira, este es nuevo, larga vida. Larga vida al metal. Parece que se la va a caer la cabeza a la pobre muchacha. Suertudo, viene ahí con la cabeza de un nazi o algo así. No está nada mal. Y bueno, amigos,
Espero que os haya gustado, que haya estado entretenido. Y como por todos es bien sabido el ser agradecidos, yo os doy las gracias a todos de todo corazón, ¿vale? A toda la gente que se ha suscrito nueva, a toda la gente que ya lleva mucho tiempo conmigo, os doy las gracias a todos. Pues Aid, muchísimas gracias, brother, la verdad. Y os deseo a todos una muy buena noche, que descanséis. Compañeros, mañana os espero aquí en un nuevo directo. De todas maneras, en la parte principal del canal, ¿vale? Hay una parte, ¿de acuerdo? Que pone comunidad. Como veo que YouTube no está notificando bien, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí, a lo mejor a la hora que voy a empezar, lo voy a poner una hora antes, para que sepáis, oye, pues voy a empezar a las 5 de la tarde, hora española. Vosotros ya, pues más o menos podréis calcular. Voy a intentar poner varias horas de varios países para la gente que nos ve. Y lo voy a ir poniendo por ahí, también por el Instagram. También hago muchas encuestas y muchas cosas por Instagram. Y bueno, sobre todo, chavales, pues eso, que os haya gustado el canal, que haya estado entretenido. Ya sabéis, os deseo muy buena noche. Tener cuidadito que no se atropelle un avión. Que no os caiga un barco en la cabeza. Y como siempre decimos, compañeros, hasta otra.